nada porque ya está. La mesa reñoña ya empezó. Lunes de la mesa reñoña totalmente en vivo, y mientras esperamos que la mole se haga la prueba anal de COVID, les presento a este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Comienzo con, hacía mucho que no los veíamos, no quisiera hacer menos a nadie, pero por más tiempo que teníamos sin verlo, de regreso a México, Luke Jonathan. ¿Cómo estás, Luke? Muy bien. Tuve que regresar. Sí. ¿Qué? No, es que sentí que olvidaba algo muy como importante. El español, por un hijo. Pues pensé en como mi pasaporte. Lo que debías a Francos. No hay agua. ¿Sí sabes? No water. Pésimo momento para llegar. Sí. Entonces, como pasan como 4 meses y como, ¿qué olvidé? Y me di cuenta que dejé prendida la regadera. Qué hijo de puta. Se acabó. Lo siento, Monterrey, lo siento mucho. No vuelve a pasar, ya lo cerré. Perdón, una disculpa. Pero sí pasa, carnal, de que vas, no hay agua y luego se te olvida cerrarla. Cuando eres pendejo, sí. Y sales y se llena. O sea, ¿quién es que es pendejo, Luke o Cristian? Quien haga eso. Ya. O sea, al menos para mí. Si yo abro la llave y no hay agua, la cierro. Y luego paso el reporte, ¡ey, no hay agua, muchachos! No, es que haz de cuenta que hay llaves que abren así como... Al revés. Que están mal no puestas con el plomero. Pero hay que ser muy pendejo para hablar a lo pendejo. A ver, ¿hay llaves que en tu casa que no sabes cómo abren y cierran? Hay unas que abren así. No, a mí no me pasó. Ah, sí, porque sí lo defendiste con una pasión. No, pero pasión. Sí pasa, carnal. Haz de cuenta que hay llaves que abren así y no sabes si está abriendo o cerrando, carnal. Bueno, sí es cierto, La verdad, yo estoy muy pendejo porque si la llave la abres así, ¿cómo se te va a ocurrir hacerle al revés, güey? O sea, tienes toda la razón, mi querido Cristian. Luke Jonathan, bienvenido. También escuché a los políticos diciendo hoy que nos traen agua de afuera, de las afueras, y me di cuenta que los seres humanos son de como 80% agua, entonces me pueden exprimir, saquen todos los líquidos de mí. ¿Checo? No, está bien, yo. Ay, te creo. ¿Sí estabas con... Checo se besó con Facundo? Sí. Hace unos meses. ¿Ah, sí? Sí, en la boca. No lo vi. ¿Qué opinas de eso? Ay, yo creo que caballeros es que lo hagan otra vez. ¿Sí? Por Luke. No, es que en aquella vez yo jalo, pero aquella vez ganamos algo. Hoy que vamos a ganar tus vistas, como que no me late. Te doy. La admiración. Te doy un boleto a Canadá. ¿Qué tal? A ver, ¿cuánto vale? Pues no sé, como. Nada. Uno que es de verdad cuesta mucho, pero ese no. Bienvenido, señor Luis Jonathan, pase bola, por favor. ¿A quién pasó? Pues al mismísimo Sergio. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, primero agradecer a la gente de San Luis, Querétaro y Guadalajara, que fue a la gira Chuchenteros, fue muy padre, hicimos soldate Querétaro, Guadalajara se portó chingón, San Luis también. Gracias a todos ustedes que apoyaron ahí la gira Chuchenteros, muy, muy amables. Y es todo. Bravo, Checo. Tengo un gran amigo, super amigo. Era mi amigo en Querétaro. Lo invité al show, no fue el culo. Y lo presento esta noche con ustedes, el señor Marco Polo. ¡Marco Polo! ¡Bravo! ¿Estaban juntos en Querétaro? Sí, señor. Sí, él tenía show también al mismo tiempo. Una presentación. Pero acabó primero, güey. Acabó a las 11 de la noche. Como siempre. ¿Cómo estás? Y la chingada, no sé qué. Ahí caigo. Y no cayó. No cayó. A ver. No antes cayó. De que empiecen a crucificarme todos los que tienen credencial de INAPAM, miren, yo les voy a ser muy honesto. Yo le escribí a Checo y aquí están los pinches mensajes. No seas cabrón. Yo le no dije, me junto con idiotas. Lo que puso, yo no me junto con pendejos. No, yo no sabía a qué hora terminaba él y entonces le mandé un mensaje. ¿Qué onda? ¿Hasta qué hora? Nunca le llegó el mensaje y dije, pues a lo mejor ya se acabó. Ay, salimos es que no de ahí. No sabe prender los datos cuando sale de su casa. No sabes prender los datos. A ver, güey, ¿por qué le crees a esta pinche metiche, güey? Disculpa. De entrada. Te creo totalmente, Ana. Gracias, totalmente te creo. Mucho. Entonces salimos, unos compañeros comediantes que estaban ahí dijeron, no, ¿sabes qué? Checo ya se ha herido, ya cerraron allá. Y dije, pues vamos a cenar. Entonces no pudimos compartir unos momentos, Checo. O sea, salimos a las 4 de la mañana en la Caja Popular. Ahí nos atendieron muy bien. Como siempre. No, es más, pues no mames, no, dejamos no. una mesa para ti con bebidas y con. No mames. Con catering, güey. Y pues. Y con un negro pitudo. Fue culpa de. No, fue culpa de Patti Vaselis, la verdad. O sea, ella fue la que dijo, ya cerraron, vámonos, nos fuimos. Una disculpa. Pero la pasamos muy bien en Querétaro, gracias a los que fueron. O sea, preferiste convivir con Patti Vaselis siempre. Claro, siempre. Puta. Fácil. Tiene más esperanza de vida. Entonces, saludos a los que fueron a vernos en Querétaro. Yo creo que no, Güey.
¡Saludos! O sea, por edad, saludos. Sí. Sí, pero... ¿Por estilo de vida? No, no, es el tema del cáncer, no. Es lo que estoy diciendo, que, sí, puede, o sea, que puede renacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando...? ¿Resucitar? No. Prefiero decir no voy a decir la palabra, si sé a qué te refieres. Como los soldados. Prefiero decir que me trabé. A la gente que fue a vernos a Ciudad de México, a Querétaro y a Puebla, muchas gracias, la pasamos increíble, la neta. Y, ¿qué creen? ¿Adivinen qué, muchachos? ¿Qué? ¡Traigo esquila! ¿Tienes contrato con ellos? ¿O qué? No, no tengo contrato con ellos. Si quieres, ya no. ¡Eso es pendejo! ¿Qué dijo? Ya madura, güey. ¿Cuánto llevas aquí, güey, en la mesa? Ya todos crecimos, güey. Maduramos, avanzamos. Esas bromas ya no están chidas, güey. Bueno. Traigo de colores, de distintos colores. Y de hecho, no sé si me alcance para cada uno. Uno, dos, tres. Ah, madre, ¿puedes complementar? Dos, seis, siete. Sí, no. Miren, ¿quién quiere? Los que tú nos quieras dar. Tú reparte como no, mira, tú quieras. A ti el azul porque te combina. Gracias. Checo, el verde porque. No. El viejo rabo verde. El verde es vida. Luke, mira, rojos. Para que te combine. Venga, ahí está. A la chica quieres azul, ¿no? Te queda claro, el azul. Perfecto. Te queda muy bien a ti. Ay, perro. Perro. ¿Sabes qué son los Skittles? No, parecen TikToks. Mira, no, se va a ahogar, güey. Dámelos y yo se los voy dando, güey. Sí. ¿Cómo los vacíos? Sí, se lo pongo y le hago así como los pollos. Qué culero. Y mira, tú y yo compartimos estos dos. Ah, bueno. Ey, la caja es mejor o es igual. Es mejor. A Facundo no le diste. No, Facundo robó. Ah, okay. Estos son para. Los de mola. Para mole, sí. Yo aquí se los cuido. No seas cojete. No, lo que pasa es que llego tarde. Ah, demorado. Sí, qué demorado. Uy, Checo ha mejorado. Checo, dinos tus fechas. Dinos Checo tus fechas. Ha mejorado. Ah, bien. Bienvenido, pase bola. Muchísimas gracias, paso bola a una chica tipaza que me dio mucho gusto ver porque me vio y me dio un abrazo. ¡Yami! ¡Bravo! ¡Yeah! Muchas gracias, estoy muy contenta de volver a ver a Valero. A ti, a mi compañero Marco Polo y a Luke Jonathan, bienvenidos. Me dio un abrazo voluntariamente. Sí, voluntariamente. Sí, yo lo quiero mucho a él. En su defensa, yo creo que fue un tema así como. Darishu. Exacto, como Darishu. Sí, porque me papá vengo. Dijo, perdón, Marco Polo, y te abrazó. Es que traes una camisa. Sí, medio flashback. Sí, ok. Y bueno, paso bola a mi compañero Cristian Mesa. ¡Gracias! Contento de una mesa reñoña más que siempre estamos en las redes sociales. Y salen en redes sociales y salen en YouTube. Y la gente conéctense en YouTube porque está la mesa reñoña y en Spotify también pronto vamos a estar. Y vamos a estar también, la vamos a subir clips a TikToks y luego vamos a subir clips a Instagram. Y luego, y si todavía yo todavía tengo Fotolog, voy a subir ahí unas imágenes de Fotolog, de MySpace también. Y así arrancamos la mesa reñoña porque siempre andamos virales. Bola, vamos a salir. Recibimos invitaciones de TV Azteca también para poner una mesa allá. Un stand. ¿Eh? Un stand de la mesa. Sí, un stand de la mesa. Fuera. Pero les dijimos que. Pase para que le contemos un chiste. Que no está ahí. Voy a presentar al señor Iván Femala. Pues tengo COVID, señores. ¿Cómo están? No se crean, no. Aquí andamos, señores, haciéndonos las pruebas. De COVID no tengo nada, bien. Pero tengo hepatitis, bien. Tengo sida, tengo gonorrea, triglicéridos altos. Y me dijo Patas que yo no debería estar vivo. O sea, dijo, según esta muestra, tú deberías de haber muerto hace 3 semanas. Pero, pues bueno, yo no soy médico. Tampoco no soy quien para reclamarte que estés aquí. Y oye, nomás algo sin saludos a toda la gente, que decirle que tengan mucho cuidado ahorita porque, por ejemplo, hay un nuevo virus que está en Canadá y gente que venga de Canadá. No, me jodas. Te puede llevar la verga. ¡Yona! Nada, se crean. Saludos a toda la raza. Al aire. Hoy 3 bloqueos. 3 bloqueos me tocaron. No mames. Por el agua. Por el agua. No, ahí en. Ay, pues que ese juego más. No, 3 bloqueos por el agua. Y uno en carretera nacional. Yo pensé que los de la carretera nacional que tienen lana no tenían bloqueos. No, oye, el agua te también, hace cagar más fácil. Se supone. A mí me tocó un bloqueo también, carnal. ¿Dónde? Ahí, haz de cuenta que le escribí a Carele y Ruiz y dijo, no, me estás acosando y me bloqueó. Bien. Yo también la acosaría. Bien. Pero bueno, ¿se ha presentado a mi compadre? Ya. Quiero presentar a mi amiga, la flaca. ¡Ay, qué! Ella es... ¡Luke Jonathan! ¡Hola, Valero!
de estar un lunes más en la mesa reñoña. Felicidades por esos millones en tu video de payaso. ¡No! No, en tus 10 millones. Son 10 millones ya en el. 11. 11 millones en el show de payaso. Payaso. Mi mamá y mi abuela lo volvieron a ver. Qué aparte chingón, de que fueron al cine. ¿Tú crees que es rebase RPM? RPM. Sí. Pues está cabrón. Está cabrón. No, yo creo que el payaso puede ser una. Digo, lleva mejor ritmo, ¿eh? Sí, nada, RPM era un churro, cara. El payaso acá, güey. Pues, RPM, chicho. ¿Cuánto tiempo tiene arriba? Un año y medio, dos en años. En un año y medio. Oye, ese, ya nadie. Había que ver si en año y medio, pero sigue creciendo RPM. Estamos a un millón de alcanzar al muchacho brasileño. Wow, qué chingón. A un millón, sí. Oye, no, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Festejas eso? ¿Cómo festejas? No, bien. No, lo que hago es servirme un poquito de vino tinto. Un merlot. Vino tinto, sí. Soy más de sabores afrutados. Si te traigo un pinche tequila acá, reserva chingón, para brindar. Pausa. Por el éxito. Se le calienta los hocico. Se me calienta los hocico con el alcohol, güey, y empiezo a blasfemar. Es que yo prometí en Twitter traer alcohol para celebrar lo de los 10 millones. ¿Y trajiste alcohol? No, ahorita no, güey, entonces... en la mesa, güey. Ah, güey. Bueno. No, no es cierto, güey. Sigan, güey. Sí, no, pero bueno, por lo general veo la pantalla, un poquito de merlot. Lo ¿desnudo? Pongo sobre mi mano derecha. Desnudo, o sea, totalmente. Con un gato en tu regazo. Y hago así, digo. Y ya. Y ya con eso tienes. Sí. O sea, ves la pantalla de ti mismo. Ah, me encanta verme. Espérame, me luego tomas. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Te voy a preguntar, ¿sí te la jalas? ¿Viendo a ti mismo? Checo, güey. Una vez. Viéndome a mí o a ti mismo. A los dos. Wow. La foto. Oh, tengo el video. Ya le dije a Franco, le dije, oye, pide permiso, vamos a festejar. Mi vieja no va a salir contigo. Yo quería festejar eso del país. Ya dice, 10 millones. No, dijo, no. Ni a por barbacoa te doy permiso, así. Así. Sí, wey, ni a Loxo me dije. Dame chance de ir un domingo contigo a festejar. Sí, ni a una fiesta infantil. No, ni a una piñata me dejé contigo. Dice que eres el diablo. No, pero bueno, ya. Los venados vestidos de verde. ¿Qué? Son cancelados. Y paso bola al señor Facundo Herrera. Una noche más, en la mesa reñoña, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Luke y Jonathan, bienvenido una vez más. Bienvenido. Extranjeros unidos jamás serán vencidos. Andas en los sillos porque ya no es el único extranjero. Sí, qué bueno. Venga, la perra. ¿Qué quieres? Ah, ya no soy el único blanco. Y sin más, vamos a pasar bola directamente al señor Franco Escamilla. ¡Gracias! Un saludo, perdóname, sí, dime. ¿Qué venderá más, un canadiense o un argentino? Depende, ¿qué quieres vender? ¿Equipos de hockey? ¿Mate? Ah, es cierto. No, para las mujeres. Si tú fueras mujer, ¿tú qué te coges? ¿Un argentino o un canadiense? Si tú fueras mujer. Depende. ¿De qué? ¿De qué? ¿Se ven como Luke y Facundo? Sí. Me cojo el mexicano. Producto nacional. Yo creo que el canadiense es más pro, ¿o no? A lo mejor porque el país tiene mejor Producto Interno Bruto. Claro. Calificó mejor en las eliminatorias. Mira. Brutos. ¿Cuántas copas tiene Canadá? ¿Cuántas copas? Mundiales. De fútbol. Stanley Cup, Copa de Stanley. Ajá, ¿cuántas llevan? Stanley, ¿qué es una copa de Stanley? Es el trofeo de cuando hockey. Matas a Paco Stanley, te dan una copa. No. Ah. No, no han ganado, pero tienen un equipo, ¿no? O sea, tienen un mes al año para jugar, está bien para, o sea. Ajá. ¿Pero qué, de hockey? No, fútbol. ¿Fútbol? Sí, ¿fútbol? Porque por el nieve, el hielo y... ¿Por qué te burlas de eso en todo? No, me dio mucha gracia, lo hace muy bien, es un gran comediante. Gracias. ¿Qué trajo Cristian? ¿Una papa asada? Es mamada, güey, está igual que Valero, bien pinches fitness y con un café del Starbucks. Bueno, queremos saludar a nuestro equipo de producción, a la señorita Rachel Astaza, al señor Ferreyes, ¿quién está de este lado? No alcanzó Roberto del Flores, el señor Rodolfo Base, y también estará con nosotros el señor Poncho Treviño. Ahorita estaremos haciendo switch. Vamos a... ¿Hay nuevos integrantes? Ay, no. Ah, bueno, es que ustedes no conocían a Rosario. Ahora Rosario. ¿Ese te lo puedes colgar o no? No, rezar, así se llama, Rosario. Rezar. Chayito. Le puedes rezar. Le puedes rezar. Y a todos ustedes que nos ven en casa, esto es La Mesa Reñoña en vivo. ¡Comenzamos! Sí.
Listo, ya estamos ahora sí para arrancar la mesa reñoña totalmente en vivo. Recuerde que usted puede participar vía Twitter con el hashtag La Mesa Reñoña en Vivo, o si de plano no sabe dejarle apretada la N para que salga la Ñ, póngale hashtag La Mesa Renona en Vivo. Muchísimas gracias y saludamos a la gente que ya se está reportando. Ah, no, este, que si mejor, cómo chingas. ¿Quién? Güey, ¿cómo chingas? Ahorita lo cambio, estamos en vivo, güey, te mando abrazo. Un amiguito que está, primero me pidió que le, si le cambiábamos un vuelo para un día. Chucho, no está, perfecto. Bueno, y luego me dice, no, mejor sí para otro día. Y ahorita me llegó un mensaje, no, mejor sí para el día. Y dije, chingate. Ya, así, ¿no? Ya compramos dos vuelos y el vato la sigue cagando. Saludos para Edwin Tecun, a Rafael López, mole que si los saludos como Luke Jonathan. Bueno, saludos a toda la gente, tus palomitas se me cayeron al suelo. Saludos Daniel Martínez, que si Franco y la mole me saludan. Hola. Saludos a Richard López, a Freddy Franco y a Anime Craft. Cristian, salúdame como el Pato Lucas. Ese es el demonio de Tasmania. Saludos a Pato Lucas, puñetas. Es el Pato Donald. El Pato Lucas sí se le entiende cuando habla. ¿A poco sí? Pero habla así. Bueno, saludos. Ahí está, ándale. Saludos a Rafael López, mole, que si lo saludas. Hola. Saludos a Santa Clarita, California, cuidando la Chivos Cuadis Oscar Íñiguez. Saludos a Mario Alberto Prieto, Omar Rodríguez, bienvenido, Luke. Un saludo como canadiense en México, por favor. Saludos. Ahí está. Vámonos a volar porque estamos de hueva. Señorita Yami Roots, ¿preparó usted nota? Sí, primero, como me dijeron que yo tenía que hacer el jale de Memo. Les traje comida. ¿Trajiste comida? ¿Cómo? Algo así como comida, pero repártelo tú porque si se lo doy a estos simios. Eva. ¿Cuáles simios? Simios. Ahora sí. ¡Oh! Trajo monchecito. Sí, a ver, es monchecito. Lo voy a repartir. Sí, a mira, estos dijo Yami que eran para mí. Ok. Sí, claro. ¿Pingüinos? Yo hago salado, yo prefiero salado. No, o sea. ¿Rufles? Ahí, creo que son como tres papitas. No contaba con la presencia de... No alcanza para todos. Mira, ajá. Ustedes van a compartir un pingüino. Compartirse al papá. Yo no comí lo que quería. Pinche Memo hierbas, era una verga, güey. Ustedes van a compartir un gansito. Y este es tu chocorrol, güey. ¡Ah! ¡Así saben más chidas! Bueno. Bueno, gracias, Yami Ruth, por los regalos. Ahora sí. En esta última semana... Ay, verga. Perdóname. Y eso que traía las manos acá arriba de ti, güey. No. No, eso es malo. ¿Por qué? No, te han puesto eso y te han metido una brecha. No, que amaneces en mi Tampico. Mamá decía que te podías ahogar. ¿Alguna vez? ¿Por qué se lo hicieron? Nah. Bueno, en esta última semana salió por ahí un chismecito en el que un chef, algo reconocido, quemó en sus historias de Instagram a una... ¿Era tu nota? No, tu nota. No. Se asustó porque lo quemó. ¿A quién quemaron? No, el chef en sus historias subió una captura de pantalla donde una influencer le habla y le pide como una colaboración. Le dice, oye, yo soy de tal lugar, voy a viajar a México y quisiera que mi novio y yo pudiéramos ir a tu restaurante y que nos cocines a cambio de publicidad en mis historias y okay, te pongo en destacadas, bla, bla, bla. A lo ¿cuántos que seguidores? Ella tenía tiene 92,000 seguidores, no, la chequeé hoy. No le pega la mamada. Y el chef tiene 148,000. Sí, no. No, sí, por eso se rió el chef. Bueno, pero hay como una opinión dividida porque unos dicen que pues que no mame la chava y otros dicen que el chef fue muy no grosero. Mame. ¿Qué dijo el chef? Mira, ella lo que dijo fue... su restaurante es simplemente espectacular. Estaré en México al final de mes con mi novio y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario. Vamos en bien. Donde lo recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, los cuales quedarán ancladas en un highlight a cambio de una comida para los dos. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes. Y el chef respondió, ja 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 ja, y ya la subió a sus historias. Ok, primero estaba yo del lado del chef, ya no. Uh-huh, por grosero. La morra fue muy correcta. Sí, fue, o sea, muy amable, fue muy linda. Está del nabo su propuesta, porque cuando algo te gusta, tú lo recomiendas. Claro. Pero te platico una así rápido. Dale. Hace mucho nos invitaron a mí, a Mole, a Odín, ¿te acuerdas? Uh-huh. A un restaurante. Uh-huh.
Entonces primero nos dicen, ya se van, nosotros, pues sí, ya nos íbamos a ir. ¿Por qué no caen al restaurante? Ahorita lo van a poner para que los atiendan y pueden seguir platicando ahí. Y dijimos, ah, qué chingón. Le cerramos el restaurante para ajá, ti. No, dijimos, qué amable. Y obviamente uno entiende que dices, pues ya están ahí, pues nada te cuesta hacer unas historias agradeciendo a la persona. Pero dice, entonces sí van, sí. Pero me van a hacer unas historias, ¿eh? Ajá. Entonces ya lo dije, bueno, yo personalmente ya traigo mucho sueño y no puedo ir. Y Mo le dijo, no, a mí me duele el culo. Y luego Odín dijo, yo tengo que operar ahorita. Y ya todos nos fuimos. Porque hay maneras. Uh-huh. Pero si lo pides amablemente, como dijo la morra, pues a lo mejor con que amablemente le he dicho, no. Oye, como cuando fuimos a Ecuador, ¿te acuerdas, güey? Que ibas con toda la intención de ayudar al negocio. Fuimos a un negocito bien chiquito, pero bien rico, compadre. Sí, comimos muy a gusto. Y dice Franco, no, hombre, se pasan de verga. Y dice, ahorita le voy a aventar un pinche golesote. Y dijo, no, me empezaron a cagarnos el palo bien manchito. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Oiga, ¿puede grabar un saludo para un amigo? Y le dice Franco, sí, mamá, pues un saludo para un amigo. Malo, está. Oiga, ahora mi primo. Para un primo. Y Franco así con el pinche espagueti en la boca. Lo, está bien, sí, un saludo para el primo. Lo, oiga, pero ahorita también para mí, ¿no? Y al último, el negocio puñetas. O sea, en vez... Manda la verga a tu familia y que tu negocio, güey. Primero tu tuyo. Primero lo negocio. Primero lo que deja, luego lo que apendeja. Te lo juro que gente va, no a muchas sí van a entender, otros no, güey, pero dices, si engrosó la verga. Yo le dije a Franco, ya no les graben ni verga, vámonos, por favor, güey. Ya, vámonos. Ya me siento hostigado, le dijiste a Franco. Yo, soy tío, en realidad. Yo soy un chico multimedios y en multimedios... Hay chicos multimedios. Les digo una cosa. Hay mucha gente que pide eso. Y durante los años he aprendido una cosa. Si una marca se te acerca y te dice, oye, tengo una marca de esto, tengo un restaurante, quiero que si puedes ir, te invito... Ya depende de ti tú decir, oye, pues sí voy y como con la familia y me las paso de verga. O sea, sí, hasta me llevo para, o sea, me las voy a pasar de verga. O sea, no es de un hamburguesa. Pero siento yo que como influencer, a lo mejor alguna vez lo hice, no me acuerdo, pero el tú decirles, oye, voy a ir y déjame gratis esto. O sea, no es gratis porque le vas a hacer publicidad. Siento que ahí sí está mal. O sea, la chava... oye, voy a ir a tu restaurante, gusto conocerte, y ya pues, avientes al anzuelo y a lo mejor él te dice, oye, cuando quieras y todo. Yo he ido a restaurantes, digo, no por eso, donde voy con mi esposa y me gusta la comida, subo una historia. Sí. Y de repente sí me ha pasado, se los juro, una vez en un restaurante, dije, el dueño te vio por las cámaras. Que qué miedo. Que si te puedes ir por favor. Si te puedes ir a la vera y que si puedes sacar la carne que traes en tus bolsillos. Guarda el pene. Deja de estarte dando los huevos y guarda el pene. Mira lo que te voy a dar cuando llegues a la casa. Pero yo sí me ha pasado que yo, te comes esta comida y le doy una etiqueta. Y no, y hay restaurantes que ponen, gracias por visitarnos. O te invitan no, después. Pero no tienen que regalar. No forzas primero. No, y una vez lo aprendí. Me dice, cuando tú pides algo gratis o que te dé. Te comprometes, güey. Mm-hmm. Entonces yo prefiero mil veces, oye, si la cuenta es de, o sea, una lana, no sé, unos 800 o 600 pesos, o invertirlo en la lana, que yo como y por lo mis hijas me ven, comer, prefiero pagarlo, güey. O sea, porque después, lo tuyo nada más. Lo mío, lo ¿y lo tú llegas? Cuando trabaje, que compres comida. Pero les voy a oler, les digo, huelan el plantillo. Oye. No, perdóname, yo te digo, creo que el restaurante lo ofrece. Pero llegar como influencer diciendo, dame de comer y todo esto, si te ves bien muerto de hambre, con todo respeto. Porque hay gente que tiene restaurantes que le da comida a quienes no tienen. Uh-huh. Sí, hay un chingo de restauranteros, Dios me los bendiga, que ven gente que no tiene lana y les mandan ahí un platito. O de repente ven un grupo que batallaron para pagar y nada más no hay falla, les pongo los refrescos. O sea, son buena onda. Sí. Y qué chido que hagan esas cosas. Pero ya que tú llegues siendo ya como... Trátame bien porque soy influencer. Y con todo respeto les digo esto, pero tienes 90,000 seguidores. O sea, ¿cuánto cuesta una historia, una mención en tus redes? Sí, porque si tienes 90,000 te ven 700 personas. Exactamente. O sea, ¿cuánto cuesta una mención ahí? 500 pesos y el platillo que te vas a chingar cuesta 5,000, cabrón. Yo creo o sea, que no es justo. Yo creo que es más bien, como dice Mole, yo creo que en este caso del chef tiene que salir la invitación. O sea, la chava es voy, ¿cómo pago? Y si por ahí me reconoce el chef... Hacemos negocio, pero así como pedirlo de antes, como que la comida gratis contra una historia, a mí no se me hace chido. Yo te quema, ves, la gente después habla mal de ti.
También hay unos negocios, güey, que se pasan de chorizo, que te hablan y luego te dicen, yo tengo este producto, Cristian, vamos a hacer este negocio. Y lo ocupo que nos des las menciones. Y por cada persona que tú traigas, si el pinche puñete de mejor me pongo a vender Mary Kay, culero. Esa mamada, ¿qué, güey? O sea, a mí había uno que me decía, era de alitas, no me acuerdo cómo se llama, pero me decía, el día de hoy tengo esta promoción, te invitamos a que vengas y te la dejamos más barato. Okay. Y yo, gracias. Y las alitas también. Las primeras tres veces respondí, gracias. Luego ya dije, ay, ya, o sea. Digo, no porque fuiste. Quiera que me la den gratis, pero me están insistiendo mucho para que vaya huevo. Pero a ver, dame no unos sacaste captura de pantalla ni la subiste burlando. No, ni les puse jajaja, dije no, gracias. Ahí es donde el chef sí se pasó de chorizo. Ajá. Sí. Ahora, yo, no, gracias, vez, no estoy caí. Interesado, hubiera estado bien y ya. Sí, claro. Una vez el amnesio sí me dijo, oye, mole, quisiera que vinieras aquí, todas las viejas que quieras y alcohol. Y dije, chingado, digo, pues. ¿Cómo hace jale? Son negocios. Esos son negocios. Y ahí me hizo una historia y dije, te subo hasta 6. ¿Las pusiste en mejores amigos? En mejores amigos. Dije, pero nada, nomás las van a ver dos güeyes. Sí. Okay. No, la subí y obviamente se me hizo un pedón en la casa, pero güey, me la pasé bien. Y gratis todo, sí, güey. Alcohol, señores influencers, burro. Y señoras influencers, dejen que la marca se acerque a ustedes. Uh-huh. Porque también les doy un tip que no me pidieron y que dicen que solo los pendejos dan consejos. A mí sí me vale madre. El que pide permite al otro poner las reglas. Claro, eso así es de huevo. Si yo tengo el restaurante y le digo, oye, mole, ¿quieres venir a mi restaurante? Ok, ya mole dice, sí, pero... Entonces, cuando tú dices, oye, voy a tu restaurante y te doy unas historias, el restaurante puede decir, okay, te pongo un plato de cacahuates, dos aguas... Y un servilletero, y quiero 5 historias. Y por pendejo ahora tienes que hacerlas. El que pero, pide recibe. No, pero también por ejemplo te puedes vender. O sea, yo no estoy en contra de que un influencer quítate la. Es que traes el pelo de la chile. De que gracias. Tú dices de que me das una hamburguesa. ¿Cuántas historias quieres poner? De que por ejemplo tú puedes ir a hacer la labor de que qué onda me gustaría colaborar con ustedes y como tú dices como ya vas con el short para abajo te van a ensartar la polla. Claro. Y tienes que aguantar vara. Puede haber uno otro que diga bueno vamos y te acoplas. Yo te soy bien honesto, acabo de buscar una marca que me encantó, güey. Me dijeron, va, vente, vamos a ver qué rollo. No y la neta, voy con toda la intención de que me cuidado metan a verga. Pero digo, quiero usar esa. Bien. Esa, y sí, no hay pedo que me metan el verga. Ya esos hay amigos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que Yamiko tenía las hamburguesas? Sí. ¿Todavía, no? Sí, ¿no? Y cuando. Ay, me la cagada. Pero de cuenta que cuando me dice. Grabe una historia. No, estábamos todos aquí. Me dice, claro. Grabamos una historia. Grabamos una historia como amigos. Y dijo, usted. Sí, se anunció desde el cero de la silla. Sí, ahora, compadre, tú eres influencer y yo quiero ir a un prostíbulo. ¿Qué me recomiendas? Que la pidas con todo. Que no vaya. Con todo y sin pelos. O sea, con todo y enfermedades. No. O sea, yo nunca. O sea, ¿cómo? No, por eso te digo, pero ¿cómo negocio yo con el prostíbulo? Puedes decirle, oiga, señor, pues vi que su negocio está muy próspero, pero anda fallando de un lado. Ya. Le hago unas dos historias. ¿Y qué me da a cambio? Deme a cambio ahí Mari Carmen y Giovanna. Mira, yo quise hacer un intercambio con un putero y me dijeron, va, pues hay de lo que nos entre, le damos la mitad. Dije, no, muchas gracias. Okay. Dije, no, mejor no. No, y también hay unos, a todos ha pasado, con todo respeto, que se acercan y, oye, queremos una historia y te doy una hamburguesa. Y le dije, no te pases de verga, o sea, que te dan una hamburguesa. Y súbela y haces anuncio. Y 4 historias, por favor, no mames. Bueno, también hay influencers que llegan sin avisar y sin pedir el intercambio. Y si les das la cuenta, se enojan. O sea, como que, mira, es que yo soy tal y ya subí historias, ¿qué tal? Si mejor, no hay cuenta. No. Y existen, de verdad, sí conozco varios. Sí, hay antros que de repente sí me dejan algo gratis. Pero, por ejemplo, yo sí, la verdad, de que, bueno, te pago las propinas y las aguas, o sea, en ese caso es una botella. Esas morras son para allá, no las quiero. A ver, pregunta para la mesa, digo, está muy breve relacionado con la... Ustedes son la mesa, güey. Muy poco relacionado, pero es algo que desde siempre me ha comido la cabeza, sin albur. Si yo tengo un puesto de tacos... Y tú que eres mi amigo, vas al puesto de tacos. Ay, es igual. ¿Qué es lo de amigos? ¿Que no me pagues? No. ¿O que me pagues
lo que normal. Pagar lo que es. Apoyar amigo, al claro. Sí, o sea, ayúdame al negocio. Ok, estamos todos de acuerdo en eso. Sí. Porque por lo general la banda es... ¿Y no hay un descuento para los amigos? No, no es que... Los no, amigos chidos dicen cuánto es. Dicen, un boleto, cómprame 4 kurnas, échale humildad, apóyame. Exacto. Y los pongo que me compren. Bien. A mí también hay amigos que sí, que te compramos el boleto. Yo tenía un amigo en paz descanse, dentista, muy famoso aquí en Monterrey, ya falleció, y él decía, mis amigos no me piden precio. Él es lo que decía. Exacto, pagan lo que es. Pagan lo que es. Él sí. Decía esa sí, frase. Porque si yo quiero, por ejemplo, cuando fui a lo de la muela, prefiero que se lo gane un amigo mío a que se lo gane un cabrón que no conozco. Claro. Así le decían a una amiga a la muela. ¿Por qué? Está bien picada. El cochino. Pero no, ¿sabes qué? La muela porque tenía una corona y tenía un hueco por abajo. Y olía feo. Ahora. También yo creo que ya depende de cada persona, pero por ejemplo, un amigo mío tiene un restaurante y normalmente todos es de que, güey, tipo te pagamos. Yo les digo como no, nada más las bebidas, o sea, yo les invito pero la comida. Pero ya salió de él. Es porque salió de él. Sí, claro, porque pero sale cortesía. De él, claro, pero no es como que uno llega y esperando que te regale. Sí, no. Bueno, por ejemplo, en el caso de Yamiko con el multiverso, ella cuando quiere que la anunciemos, ella nos da y nos dice, no va a hacer nada. Pero si yo voy a su restaurante por voluntad, ella pues me da la cuenta. O sea, ya que como tú decías, el que pide es el que tiene que... Sí. Ajá. Bueno, se entendió. Sí, es que lo que te digo, lo ponía sí. El ejemplo ahí, de que cuando son amigos, me acuerdo de saber a todos, le dijo, te doy mi hamburguesa. Le dije, no, yo la pago. ¿Era hamburguesa o torta? Ah, me chingué una torta de carne. ¿Verdad? Sí, cierto. Está bueno. ¿También hay tortas? Sí, tortas. Antes, en el pasado. ¿Para jamón? Es que acuérdate que cambió. Para Franco, cambió de dueño. No, cambió el restaurante. De menú. Ajá, cambió el menú. El menudo estaba checando un diente, güey. Va, a ver si lo cambió. ¿Sales dentista? ¿Y luego por qué? Tú solito te la arreglas, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué? No, te, no se puede. ¿Por qué no, güey? En el espejo. No, que muy chingo. A ver, era una pregunta en serio de mi parte. Pero está chido que fuera como en el Jackass, ¿no? Que pone la bola y la batea con el pito. ¿Algo más que desear agregar a su orden, señorita Yami Roots? No, es todo por mi parte. ¿Dónde la podemos seguir? En Yami Roots, con WTZ en todas mis redes sociales. Los jueves me ven antes de Cerro de la Silla. Y los viernes en Con Todo Menos Con Miedo a las 9 p.m. ¿Quién era la foto? Yo, ¿sería? Pero un poco más tuneada. Sí. Más tuneada. Y pelirroja. Esa foto se la tomó en la presa a la boca cuando había agua. No, es de fundidora. Pues ahí está, para que la sigan, no se la pierdan los jueves en Desde Cero de la Silla. Por cierto, felicidades, Yami Valero, porque fue un éxito el sketch de El Rinconcito de Yami y La Abeja Lenteja. Y ya estamos trabajando a marchas forzadas los escritores. Tampoco la queremos forzar. Espérense, les prometemos sacar un nuevo sketch. Hubo, fíjate, había gente que ponía en los comentarios: me mamaría ver los bloopers de este sketch y no quiero ser hocicón, pero hicieron todo a la primera toma. Entonces no hubo bloopers. Lo que vieron son los bloopers. Sí. Pero saludos para Josué Rivera. Saludo a mi Checo T-Rex y a Yami, que tiene las amígdalas más bonitas del mundo. Josué Rivera. Ah, ese güey sí. ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? ¿Cómo? Pues está pasando el chicle. Es que masticar con la dentadura es complicadillo. ¿No te molestó el saludo? De hecho, le sale más rápido masticar acá afuera. ¿Por qué le molesta? ¿Qué? No sé. Bueno, saludos a Tomás Herrera, saludos Musti, chinga tu madre, gracias. Magdiel Herrera, Mole, ¿puedes mandarle saludos a mis hermanos Jaciel Ociel? Jaciel y Ociel, les mando un saludo, chavos. Saludos a Jorge Emilio Cárdenas, invitaron a Samuel García por lo del agua. No, luego lo confunden. Ahorita te voy a pedir que nos cuentes esa anécdota, por favor. Híjole. Pero no es. Ángel Z, buenas noches, amigos de la mesa. Quisiera un saludo de la bella Yami diciendo Oni-chan. ¿Cómo se llama? Ángel Z. ¿Qué significa Ángel eso? Ángel Z, pues no sé. ¿No vas a decir mamá de Ninchino o algo? Espérate. No, Nichan es... como hermano, hermanito. ¿Sí? ¿De hermanito? Verdad? Ah, bueno, ahí está. Listo. No, dilo otra vez porque te tapé. Significa perdón. Máquina del amor. No, pues no sé. Joel Medrano. Checo, ¿le puedes mandar un saludo a Rudy Pineda? Le gustan tus entrevistas. Rudy Pineda, saludos, gracias por el apoyo. Magüigui, Checo, mándale mi sale semanal a mi esposa Aceret. ¿Aceret? ¡Sale! Ramón Orozco, querido panelón, ¿pueden hacer el paro de compartir el GoFundMe de mi sobrino de 3 semanas que nació con un problemita en el corazón y requiere cirugías? Sí, pero no nos puso el link. Si es tan amable,
Marta Vela o Karen o quien esté ahorita, Marifer, si podemos poner ahí la liga para ayudar al sobrino de este Ramón Orozco y que la raza pues ahí pueda, en vez de donar para acá, pues que ayuden al muchachito, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué al, es GoFundMe? Encuéntrame. No, eso es Find Me. Es de las de una página donde puedes subir la causa y todos los detalles con las cuentas de banco y ahí... Y la gente pues dona y coopera. Sí. Yo nomás puedo, yo hacer un paréntesis, es que me escribe a veces mucha gente, creen que yo tengo dinero y no tengo dinero. Ay, está, pero me, está increíble. Me ponen de que, oye, es que por ejemplo, es un dato, y no voy a decir, a lo mejor lo ve la persona, pero no se ofendan. Mi hijo empeñó un celular y vale 9,000 pesos, parece un vato, y lo va a perder y quiero recuperar ese celular. Pero yo no tengo dinero. Y así yo siento que soy mierda, pero digo, pues carnal, pues ni modo, piérdelo. O sea, no, ni modo, no toda la vida se puede. O sea, y cómprate uno más chiquito. No, pero no lo va a perder porque le dieron dinero por el celular. Sí. Pagó ciertas cosas, pero querían recuperarlo. Sí. Pues a mí digo, también me han escrito así. Darle 9,000 pesos, pues mejor se lo doy a una persona en una quimioterapia o. O a tus hijas. O a mis hijas para la escuela. O al rato que anden patinetas pidiendo lana que no tiene pierna. A mí me escribió. ¿Qué era para la renta? Una persona que no me acuerdo de dónde venía y me decía que era foráneo y que venía a Monterrey, pero entonces no tenía dinero para empezar. ¿Qué tan desesperado es para que te lo hagan a ti? Y entonces me dice: no sé si puedas apoyarme. Vengo llegando de Canadá. Y yo, de que no mames, pero me ha pasado como 10 veces. Es que de verdad la gente me ha hablado para pedirme dinero y yo, güey, ¿sí sabes? ¿Sí? O sea, a mí me estás pidiendo dinero, no mames. Mira, no tengo, pero avísame, sí. ¿Quién te hace para ir los dos, güey? Oye, tiempo, déjeme les platico una historia, güey, que es 100% verídica. Se me hace que sí te lo platique. Una vez yo estaba en el gimnasio acá esforzándome, dando todo de mí. La historia es falsa, güey. Y de repente sale un morro y dice... ¡Tú eres Cristian Mesa! Y yo, sí. Y te pellizcó y todo el pedo. Sí, sí, así, así. Okay. Y yo, ¿qué, güey? Lo dice, Franco Escamilla me pagó la escuela. ¿Qué le pagaste la escuela, güey? Una vez le mandé mensaje a Franco que quería acabar mi carrera. Que me, te traigo agua, me decía el vato. Yo, pero yo no te la pagué, puñetas, güey, Franco. O sea, pues está agradecido. El vato, sí. ¿Dónde está? Yo voy y te traigo agua. Porque escuchó que yo estaba pidiendo ¿y agua. ¿Y ahora jala en el gimnasio? No, ya no lo volví a ver al morro. Pero el morro me mandó a decirte que te pasaste verga. Gracias. O sea, esos mensajes, güey, sí funcionan. Por eso lo hacen. O sea, esta gorda fea le pagó la escuela. Ya, no hables así, por favor. Pues, ¿eh? Yo pienso que él mandó el mensaje y su mamá le dijo de que Franco te pagó la escuela, pero no creo que haya sido no cierto. Le dijo como Santa Claus o cosas así, no sé. ¿Qué le vas a pedir a Franco para esta Navidad? Sí, güey. ¿Qué edad tiene el chavo? ¿Qué edad tiene el chavo? Está un poco 35. Más mayor de edad. No mames. ¿Qué hizo para que le pagara la escuela? No, sí. Bueno. Ya le dije que me tiene que pagar el próximo año que sea mayor de edad. O sea, le firmé un pagaré. No. Mi compadre Franco, yo sé que ha hecho ese tipo de labores, no lo anda divulgando, pero a veces crees tú que hay gente que pide. Yo se lo divulgo, no hay pedo. No. Sí, claro, claro. Una carrera, una escuela o una no sé, algo de medicina, está bien, pero para mí un celular o porque quiero pagar o sea, una pendeja que le digo, güey, necesito 1,500 pesos, vende el celular con el que se me está mandando un mensaje o empéñalo y pagas tu deuda. A veces ellos no se quieren desprender de algo pendejo. A mí me da, güey, es que en Instagram me piden y luego me meto y arriba de una moto y... En Mazatlán, sí, digo, no, cabrón, no te pases de verga, güey, o sea, que estás... Oye, nos tocó una vez de ir a dejar un chingo de cosas a unos viejitos, ¿te acuerdas? Yo también los vi que no hay dinero y por eso tuvimos que... Y luego andan dos en Mazatlán, sí me acuerdo. No mames. No, ¿de qué estás hablando? Esos no es unos güeyes que se fueron. Ah, ok. Oye, no, estaba hablando de los viejitos que fuimos a ayudarme ahí a la Nahuac. Y luego, no, hombre, pinche Franco llevaba unas camionetas, va, y luego, nada más el Franco iba acarreando todo como puñetas. Y luego, ibas y luego los dejabas y había un viejito que nos hacía. Si nos hizo caras, hijo de puta madre, vas a comer gracias a nosotros, güey. Pinche viejito culero, va. Sí. Pegábamos los codos y lo... Para mí que no era fan. Sí, güey. Ya sé, güey, bien emputado el ruquillo. Pues estaba bien amargado, carnal, pues estaba bien cerrado. Y no, Dios los bendiga ahí. Cada que se puede, pero no siempre se puede. Para que no digan aquí que mamón. Sí, no, Ana, mándame saludos, Elías Arias, eres mi crush. Saludos, Elías Arias. Efren, ¿por qué Cristian ya no se ríe como antes? ¿Qué no te ríes? Así dijo él. Omar Payares, que me mande un saludo a la sonrisa más bella y bonita, Rachel. Saludos. ¡Hijo de puta! Ya te mando saludos, Rachel.
Saludos. ¿Puede ser George Rachel cuando le mandan? Ok, sí, claro. Gracias. Saludos, panelón. Felicidades por los 10 millones. Gracias, hermano. Ociel Mora, Bernardo. Checo, mándame un sale. ¿Aparte de quién? Bernardo. Bernardo, sale. Marco Polo, ya tengo mi boleto, dice. Excelente. El Rincón del Cherry. Franco, te agradezco por el video de payaso. Me ayudó. Muchas gracias, hermano. Saludos a Mazatán 93 y al MVP Irving. Buenas noches. ¿Serían tan amables de felicitar a mi amigo Uriel Jiménez Hernández del Grullo Jalisco, que hoy cumple años? Claro que sí. Felicidades. Saludos, felicidades. Para Uriel Jiménez. Señor Mole, ¿habrá meet and greet para el 1 de julio en El Paso? Pues estoy tomando. El micro arriba. Perdón, me estoy tomando fotos con todos, o sea, digo, normal. Es un meet and greet. Porque también preguntan sobre El Paso, Texas, acá Mario Alba te paga. Voy a tomarme fotos. Voy a tomarme fotos, no digo si con todos, pero. ¡Oh! Lo voy a leer. Super Tonim. Saludos a Ana Valero, que es la Gamorra de la mesa. ¿Gamorra? Es un personaje de Guardianes de la Galaxia. Ah, sí, Gamorra. Ok, Gamora. Dice, porque su papá la cambió por una piedra. Hijos de su puta madre, güey. Hijos de su puta madre. Ese es nuevo y está duele. Muy bonito. Ese es nuevo y duele. Está muy bonito. Para eso gastas tu dinero, hijo de perra. O sea, vamos hasta Costa Rica, madre. Yo pensé que Gamora era la rata. ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Rocket Raccoon! ¡Rocket Raccoon! Saludos a Antonio Villalobos. Saludos a Tijuana, a Brenda Gabriel. Mi novio y yo tenemos nuestros boletos para verte en Pabellón M. Que la Mole me salude como argentino, dice Brenda Gabriela. Y bueno, saludos a toda la gente y que jueguen los dados con Susana. El Búho Biker, Yami My Love, ¿qué tal el Machaca? Me mandas besaludos semanal, atentamente César. Bien, gracias. Ahí andabas con Richard, ¿no? Que le regalaron un vaso de flores al Machaca, un vato bien friki. Así, Rachel, te traje flores. Y yo, joder, verga. ¿A quién? ¿Qué flores? A Rachel. Pero ya le había dicho como desde un día antes: te voy a llevar flores al Machaca. Y yo, pero no la va a encontrar. Yo soy su fan, pero es lo más pendejo. Y si ganchó, la encontró y la pendeja con las flores aquí en las boobies todo la el pendeja. Bendito festival. Y luego, una parada bien a gusto y de repente le volaban pétalos así. Y tú, ay, la Rosa de Guadalupe. Ya, ¿por qué te regalaron a ti? Bien envidiosa de que no le dieron. Sí. Qué envidiosa eres, Yami Roots. Anime Craft, mi Megami. Franco, dime ira, pues. No entendí el mensaje. Yami, véndeme tus colchas. Mika Motón, así se llama. Sí, sí, claro. El albur, ¿no? San Luis. Aparte te vale verga. Pues no tiene perro? Que ser de allá. Puedes agarrarlas ahí, el vecino. Te doy 100 bolas por tus colchas. ¿Qué pasó con Ale Valencia? Ya no salieron desde el cerro. ¿Por qué no vino Ale Valencia? Están rotando. Ah, fue por trabajo. Ahí está. Rafael Bonilla, saludos. Edu Gaming, saludos a la mesa. ¿Me puedes saludar, Franco? Te mando saludos. Franco, ¿adará show en Cotenis Cali? Este año no, que yo sepa. Franco, ¿me pueden pasar la foto que me tomé contigo en Albuquerque? Ah, chunga. Soy el del tatuaje. Ah, no le hemos subido, güey. Pueden subir la foto. ¿Te acuerdas un morro que se tatuó aquí en el brazo? Mi pene. Lo podemos subir, por favor, a historias de Instagram. Y ahí la bajas tú, mi hermano. ¿Sí? No era mi pene, mi mente, loco. Bueno, en fin. Señor Marco Polo. Ahí va diciembre, ya nada más le falta hacerlas hasta abajo, perro. Dijo el coach que estabas deforme de tu brazo porque eres de esos güeyes que nada más le hacen aquí. Dile al coach que esto es natural, que no me ando picando. Nada más le hace así y no le hace hasta abajo. Pues no, vaya, la técnica. De putete, Señor Marco Polo, vi un TikTok donde no sé si lo confunden realmente con el gobernador o. No, sí cree la gente eso, ¿eh? Sí, hay gente muy pendeja. Sí, hay un efecto muy, muy loco en la gente. ¿Te puedo decir que Marco Polo sí cumple? ¿Sí? Yo sí cumplo, ¿no? Y aparte, sabes que mucha gente, sobre todo cuando, a veces cuando estamos en show, la gente sabe que es comedia y a veces, pues, hay una parte donde yo pregunto qué quieren que ayude para la sociedad en donde estoy, no importa el lugar, y me empiezan a decir cosas que los baches y que el tráfico y demás, ¿no? Pero hay veces que la gente empieza a aventarme cosas muy molestas. ¿Cómo qué? Como cosas de, ni una más, protégenos. ¿Qué está pasando? Madre. Entonces, sí es un choque fuerte. Es un show de comedia, amigo. Estoy haciendo comedia y que me empiezan a aventar esas cosas, ¿no? Hay veces, una vez en un show, no me dejarán mentir la gente que estuvo ahí y los que trabajan conmigo, que una chava empezó a gritar: ¡legaliza el aborto! ¿Por qué no está legalizado el aborto? Entonces todo el mundo se calla y empezamos como que con esa tensión. O me empiezan a decir nombres de gente real y me preguntan: ¿por qué no está en la cárcel este? ¿Cuándo vas a encarcelar al director de no sé qué? Así, entonces
Raza, sí, está cabrón. ¿Cuándo vas a encontrar a mi primo el R26? Pero es gente que compra boletos para ir a sí, exacto. Y ahora, últimamente me ha pasado que de repente, por ejemplo, la otra vez fui al autódromo y andaba ahí con unos amigos y llegó un camión que venía con chavitos que venían de Juárez, ¿no? Que los llevaban ahí a entretenerse y todo, que era una asociación. Y vinieron conmigo y hubo gente de ahí que me decía de que, oye, a ver si nos apoyas. Y mira, un apoyo del gobierno, no sé qué. Digo, la maestra y el equipo se portaron bien, pero luego venía otro. Es que apóyalos tú porque tú tienes apoyo del gobierno y mira lo que necesitan. Es que mira a los chavos y todo. Pero sí, pues yo no trabajo. Sí está fuerte. Ajá. Entonces, lo que tú dices del TikTok. Pero es que alguien dice: sí, voy a apoyar el aborto. Sí. No, sí, voy a hacer que aborte mi novia. La que me dijiste del TikTok, que eso es verdad, que yo estaba comiendo nada, no estaba trabajando, ni mucho menos, ni caracterizado, ni nada. Entonces, una persona, una chava vino y sin decirme, oye, te puedo grabar, oye, una foto o algo, vino con su celular ya en grabando, así de que, oye, ¿y qué vamos a hacer con el problema del agua, eh? Y yo, pues, me saqué de onda y le dije: si quieres, ahorita. Ahorita te digo, ¿no? Ahorita... No, pero es que ¿qué vamos a hacer, gobernador? Si no hay agua, o sea, ¿qué vamos? Pero con el celular en mi cara. Entonces yo le dije, si quieres ahorita que acabe de comer, grabamos el video. Entonces yo la neta nunca pensé que lo fuera a subir. Lo subió y puso, el gober se sordió y una carita de, no. Yo que tú la chingada con la ley Olimpia, no pueden compartir material tuyo. No, pero no, pues es que ella grabó ese material. O sea, ella grabó eso. Por eso ella te grabó. Pero no es con tu consentimiento. Pues no. No es no, si no es consensuado. Está mal. Pues igual y sí, y sí tuvo muchas reproducciones y todo, y la gente me lo mandaba de que, güey, saliste aquí, esta chava te grabó y todo. A mí sí se me hizo raro, pero pues a lo mejor no era una forma de acercarse. Una pregunta, ¿no? Seria, si te sigue cagando el palo, ¿piensas como que va a retirar el personaje o no? No, claro que no, esto es comedia. O sea, es comedia y hay un nicho de público enorme que entiende cómo funciona. ¿Qué tiene que ver nicho? No, es un segmento de público, ¿verdad? Es un gran segmento de público que entiende cómo funciona. ¿Qué tiene que ver el semen? No, es un segmento. Ah, pero sí tienes razón porque la gente te confunde en la calle, güey. Después yo traía el cabello suelto y luego me dijeron, no mames, Brad Pitt. Y yo le decía, no soy. Sí, eres bien, Brad Pitt. Bueno, a ver, lo dices tú de madreada, pero lo voy a decir yo porque él nunca lo va a decir. Pero la gente tiene la idea de que Cristian está pendejo y no entienden que es un personaje. A ver, lo que hacemos aquí en la mesa, todo eso, pues es parte de un show. ¿En serio? No, de verdad, te voy a decir algo. Que te ríes. Que te ríes. No te cagues. No. De ahora en adelante. A ver. Lo voy a decir en buen pedo. A ver. Hace mucho platicaba con Chris y porque él se estresa, ¿no? De que estoy haciendo bien esto. Y le decía, mira, Chris, te voy a decir algo. Si tú me hubieras preguntado a mí, oye, traigo la idea de hacer como que vamos a ir a las colonias y voy a anexar gente y la chingada, yo le hubiera dicho, es una idea sumamente terrible. No lo hagas. Y es un madrazo. ¿Sí? Ya tiene apoyo de los anexos. Ya han cambiado vidas con eso. Y sí, te la reconozco aquí delante de los demás. Digo, así como tú me tiraste el gol, te la regreso. El señor es muy inteligente. Es tan inteligente que los ha hecho creer a todos que es pendejo. Señor Cristian Mesa, es usted. ¿Qué vas a decir, pinche Rubi, cara de mis bolas? Más ¿qué vas inteligentes a decir, que puedan tú conocer también, en su puta mejorado vida? Son mamadas. Yo lo conozco desde que nació. No, fuera de pedo, el señor sabe lo que hace. Gracias, el señor es muy inteligente. Chile, wey, Chile, van que a decir sí, estos puñetes. No, ahora no tienen ni puta idea, güey. No saben ni qué van a decir, güey. Pinche bola de ardidos. Eso fue un pedo bien feo. Te lo juro que todo eso es actuación. No, eso pendejo. Él quitó la silla. Claro que fue actuado, puñetas. Yo lo estoy diciendo. Fue actuado, carnal. Pero es el personaje. Franco se está. Cántale los cinco puñetas. Déjate de mamadas. Fue actuado, no pasa nada. No, mames. Fue actuado, no te caes. Franco, al que se lo chingó. No pegues a la mesa. Tú la moviste, puñetas. Para eso querías que me parara, culero, Che, Franco, güey. ¿Cómo cuando dicen? Este futbolista es muy bueno. Y la abuela, la mierda. ¿Para qué la mueves, culera? ¡Ah, ya te moví nada! ¡Fue Facundo! ¡Ay, qué hijo de puta! Es comedia. Es broma, carnal. Es actual todo este pedo. ¡Y acá te lo sico! No, güey. Ya le entró a Franco la risa. Esa risa que no se quita. Pero esa risa que no se quita en un ratito. Yo la seguimos, conozco. Igual seguimos un hay ratito. Que ya conozco sus ataques de risa. ¡Ya cállate! ¡Ya! ¡Ya!
No se puede hablar bien de ti, pinche animal. ¿Qué mejor nada? Chile, déjate mamar. Eso es que lo hice adrede, puñetas. No, ya cuando te ríes, que fue que ríes como de mamá está mala. ¿Dónde está mi teléfono? Ah, no. Ay, señor Marco Polo. Cristian es inteligente. Es muy inteligente. Chica tu cola, mi hermano. Tú también, güey. Está ahí. Te... Ni ensayándola, hijo de tu pinche madre. Como torre gemela, pobrecillo. No, no, no. Hijos todos, pero de risa. Madre. Ay, güey. Bueno, ya no va a haber mesa, güey. Ya. Ya acabamos, güey. De aquí para abajo. De aquí para abajo, de aquí para arriba, mejor. Sí, señor Marco Polo. Sí, venga, venga. Bajo agua. Ey, acá ya te culero. Ya risa de sufrimiento, compadre. No, tengo que esperar, güey. No, el otro va a dar el calambre y va a llorar. Ay, perdóname. Este señor Marco Polo, prepara usted dice, nota. Dice, sí. No ha pasado un tiempo en que no te puedas dejar de humillar tú solo. ¡Hazte para allá! ¡No te rías en mi cara! Como el papá de los hijos. ¡Con el pantalón abajo! Con los boxercillos. Gracias, gracias, güey. Dios te bendiga, güey. ¿Otra vez? Ahora en cámara lenta. Sí, no la midió, no la midió. Es que rebotó chido. Sí. ¡Rebotó chido! De tres dedos. Fail Army. Señor Marco Polo. Sí, sí, venga. Tengo una nota un poquito corta, pero muy interesante. Ustedes saben que se estrenó una serie en Netflix que se llama Man vs. Bee, o sea, hombre contra abeja. Ah, Men Hold Down. No, no, no. Men versus qué, perdón. Men versus Bee. Men versus Chairs. No. No, no, no. Versus Bees. Versus Chairs. Versus Chef. Versus Bee, abeja. Ah. Exacto. No, pues gana la abeja. No, no, no. Es que eso es lo interesante. Esta serie es de Rowan Atkinson, que ustedes lo recordarán por el personaje de Mr. Bean. Ajá, exacto. Señor Frijol. Y es una serie, está muy interesante porque es una serie que tiene, creo que, 10 episodios o 9 episodios, no sé. Pero son episodios, algunos de 10 minutos, 15 minutos. Es algo muy express. Entonces hay mucha gente que está como diciendo que es un formato que era como una película. Pero luego, como se la vendieron a Netflix, Netflix la cortó en episodios. Pero tú estás viendo un episodio y acabas de verlo y no tiene esos ganchos que hacen las series episódicas como para dejarte picado. ¿Y se mete al baño a cagar y ya? Sí, 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 güey. O sea, se mete a una puerta y ahí se acaba el episodio y luego enseguida empieza el otro, obviamente. Pero abre una puerta. Son muy cortitos. Y hay mucha controversia, sobre todo por el tipo de humor. Si ustedes recuerdan el tipo de humor de Mr. Bean, es un tipo de humor muy simple, muy soso. Pero que este cabrón hace bastante bien, o sea, creo que es un gran actor y hay mucha controversia por eso. De hecho, quería rebotar con ustedes si ustedes son mucho de este tipo de humor o no. A mí sí me mama mi historia. Porque decía aquí, creamos la historia y la idea de episodios de 10 minutos para una plataforma diferente. Y Netflix dijo, no, no, yo así la quise. Entonces, al final de cada uno no tiene momentos de suspenso para engancharte lo suficiente para los que siguen. Pero Netflix dijo que eso estaba buscando y que estaban muy entusiasmados con él. ¿Y tú la estás viendo? ¿Ya la viste toda? Yo la estoy... Ajá, exactamente. Pregunta, ¿y con los 10, 15 minutos está chido el episodio? Pues es ese tipo de humor. Es un tipo de humor que nada más él ha manejado en los últimos años. Y te tiene que gustar. O sea, sí tiene que ser algo que a ti te guste un chingo para poder disfrutarlo. Porque... ¿Tiene diálogos? Muy pocos, son pocos diálogos, es más acción, es más expresión corporal y expresión facial. ¿Es el humor de Mr. Bean? Es el humor de él, exacto. Pues, cállense a lo pendejo. En resumen, ¿no? por si alguien no lo si alguien no lo ha visto, es una serie muy interesante porque él es un cuidador de casas de multimillonarios que cuando se van pues dejan a su cuidador ahí que les haga el mantenimiento de todo. Y él en su primer día llega a una casa donde obviamente nunca había hecho eso.
y hay una abeja que se mete a la casa y que le está chingando a la madre a él lo suficiente para que él haga un desmadre en esa casa. Es un humor muy simple, muy interesante, pero que poca gente ha tolerado y que dicen, ¿qué es esto? ¿Y por qué tiene episodios tan cortos? Y es como una controversia del tipo de humor. Está ¿hace muy cuánto que no sale Mr. Big? Yo me acuerdo que yo veía sus capítulos en TV Azteca. No, hace mucho, sí. Y luego hizo estos Johnny English, ¿no? Que hizo esta serie. Está también, muy buena. Y se le fue muy bien, le fue súper bien. ¿Sabes dónde me impresionó? En los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Salió? Ah, claro, sí. Con la sinfonía. Con la de Carros de Fuego. Y el güey está tocando el teclado todo el tiempo. Y la gente está vuelta loca. Está cabrón. Sí, sí. Es un personajazo. Es un genio. Aún así, ese tipo de humor ya es, no quiero decir obsoleto, simplemente ya es menos común, ¿no? Creo que es un humor hasta cierto tipo de clown, de cargo, de payasadas, ¿no? De que, se cayó y de repente está haciendo así y le pega esto y lo tumba y lo quiebra, entonces se asusta y tiene que pegar. O sea, son cositas muy simples, pero que engloban pero todo. Pero si te hace obsoleto, o sea, a lo mejor para nosotros que ya lo vimos hace 30 años, a lo mejor para las nuevas generaciones es como que qué buen humor. No, pues es lo que quiero hablar con ustedes. O sea, si este tipo de humor tiene futuro o no, porque en realidad él es el único que lo hace de esa manera. Así que más lo ha hecho. Exacto. O sea, ¿qué está pasando? Para mí, que hagas reír en estos tiempos sin hablar, puta, güey. Está muy cabrón, sí, exacto. Es arte. Yo vi un show de él que duraba una hora, hora 15. ¿Hablaba? Hablando. ¿Show cómo estando? Como estando, pero hacía como sketches. Es que era un sketch, pero era él solo. Si me explico, no hay una escenografía, no hay nada. One man show. Es un one man show. Y de hecho no recuerdo si era el opener, no te quiero echar mentiras. Hacía como que era el administrador del infierno. Okay. Ah, chinga. Sí, o sea, el público son las almas que llegaron al infierno. Y él así como que trae una carpetita, ¿no? Y bienvenidos por los católicos de este lado, por favor, ¿no? Y se avienta no sé cuántos minutos sin groserías, metiendo al público en esta fantasía. Yo de ese día dije, ¿qué peor con este güey? Yo te voy a ser bien honesto. Yo no soy muy fan de Mr. Bean. Uh-huh. Sí lo veo, sí me río. Pero que yo te diga, Raz, vamos a juntarnos a ver a Mr. Bean, no. Pero ese show, que a huevo que todos han visto ese clip, lo sacaron en TikTok, donde hace como que toca una batería invisible. Sí. O sea, las horas que tienes que ensayar para hacer ese sketch, que no es un sketch porque no hay nada, no hay props, no hay otra persona. Y cuando hacía un programa con Hugh Laurie, el que era Doctor House, sí. No sí. Mames, programas, no recuerdo cómo chingón se llamaba, pero tenía otro en el que eran soldados, o sea... House of Beans. No me acuerdo, güey, no te quiero mentir, pero... Perdón, o sea, ¿fue un programa que hicieron ellos antes de Doctor House? Sí, mucho, o sea, antes. Él también es inglés. Sí. Doctor House es comediante, güey. Sí, sí, sí. Sí. Yo me acuerdo bueno. De Gloria, la primera vez que yo lo vi fue en Friends, güey. Sí, cuando va Rachel a Londres. Ahí, ¿no? Ya era un comediante bastante reconocido en Inglaterra, sí. Hay un sketch de Mr. Bean que yo me acuerdo que lo vi, pues, en TV Azteca, entonces... Que es una joya de para mí es la esencia de la comedia. El vato va a un parque y un güey está almorzando. O sea, saca su... Ay, ¿sí, sí te acuerdas? Que saca de que para hacerse un té y luego se hace un sándwich. Y Mr. Bean, haz de cuenta que para mí esa es la comedia. O sea, el vato hace lo mismo que el vato, pero lo exagera. Uh-huh. Y al último el vato pues tiene una tragedia porque no, ya tenía todo preparado, pero como tipo lo hacía el Kiko y Chavo, o sea, de que llega el vato y saca un sándwich y Mr. Bean saca uno más grande y luego de que para secar la lechuga la ponía en su... Perdóname, Piro Ryan se llama Blackadder. De hecho, hay episodios en YouTube. Está muy bueno. Black y luego en ese que el Sánchez no veía, ¿o qué pasó? No, era una... De que un vato... De cuenta que, es que me da risa porque me acuerdo mucho. A mí se me quedó muy clavado ese sketch. Porque haz de cuenta que era un vato que saca su comida. Y la tenía como que la compró en un restaurante. Y este güey era exagerar. O sea, ahí me dijo, oye, güey, la comedia es exagerar las cosas. Y el güey saca un pinche virote y lo corta. Y luego saca una mantequilla de una bolsa así, bien, pero cabrón, completa. Y luego le ponía con una tarjeta de crédito. Y luego el güey se caga una lechuga. O no, ya traía lechuga a su sándwich. Y este güey sacaba un pinche lechugón. Y luego para secarla se quitó un calcetín. Y luego lo sacaba con el... Pero decía, güey, pinche desmadre. Y la primicia era que al guato al último, cuando iba a comer, estornudó y se le cae todo, güey. Pero todo el pedo que hizo, yo dije, wow, este vato es la mamada. Hay otros que es muy bueno donde le sirven una carne. Ah, la carne en un lugar con huevo, muy fancy. Con huevo. No, era, sí, algo así, era como carne cruda. Sí. Y que él, para no verse mal,
pues tenía que esconderla y empezaba a esconderla abajo del plato, en el mantel, en el salero. Güey, cuando conoce a la reina, no te pasas de chorizo. Ah, también. Sí, ¿y sí, eso sí, sí fue real, no? O sea, no, o sea, la, sí, la conocía. No, no, el sketch, donde le pega un cabezazo a la reina. Que no, así como... no te quiero romper el corazón, pero una actriz. A mí el que más me gustó de él es el del centro comercial que no quiere pagar el ticket del estacionamiento con su carrito. Entonces, sí, sí, a huevo de que se regresa y luego está viendo como, güey, ¿cómo le voy a hacer para que esta madre funcione? Y no quiero pagar. Y luego ve el carro, que viene un carro y el güey se mete. O sea, un desmadre. Y la neta, ese es mi favorito de Mr. Bean. Bueno, ese es el humor de esta serie. Yo en lo particular, bueno, a mí, hablando de mí, ese tipo de comedia, por ejemplo, esa, la de Leslie Nielsen, todo ese tipo de comedia, bueno, es lo que ahorita, digo, no, no soy el mejor. Pero los hermanos Caruso, ¿cómo se llaman esos güeyes? Son los hermanos, sí, que hacían esas películas. Pinches películas, la mamada, güey. Tom Cruise, sí, ¿cómo no? Es canadiense, ¿no? También. Es inglés. Ah, no, mi mamá es nada que ver, güey. Porque era Loca Academia de Policía, me gustaba esa de... Sí, sí, güey. Son pendejadas que dices tú. Yo, son muchas pendejadas, cosas que me gustaban y que las... imitaba yo en la tele, güey. ¿Viste una película que se llamaba Top Super Secreto en español o Top Secret? Sí, güey. Güey, es una película de... Bueno, estaba... Val Kilmer, güey. Sí, güey. Nunca viste esa película, güey. Franco, la que pelean bajo el agua. ¿Mande? La que pelean bajo el agua. Sí, güey, esa. Es una escena muy cabrona. Güey. Están contra los alemanes. Sí, es una película en un bar, güey. Bajo el agua, no mames. Gente, vean esa película. Se llama Top Secret. Es viejísima, pero es un humor bien cabrón. De verdad, se la recomiendo. Pero a mí, por ejemplo, los Rolling Gag que yo sacaba en tele... Bueno, me lo sacaba de la risa en vacaciones. De la unos policías, ¿cómo se llama? Loca Academia de Policía. A mí me ha hecho una risa los dos policías malos que siempre andaban queriendo cagar al policía, sí, y se perdían y entraban a la Ostra Azul. Dice, ¿quién inventó ese rolling gag, güey? Porque salía como una cinco de que no, vamos a chingar este culo. ¡Pam! La rola. Salía un bigotón. Sí, siempre, güey, es así como. Pero el volver a caer a eso. Y luego después de ahí salió lo de este Charlie Sheen. ¿Te acuerdas que hacía Top Gun? Que la de sí, señor. Que era imitar cosas. Hot Shots. Sí. Pero las acabo de ver. Las de Nelly Nielsen, yo las sigo viendo. Están en Star Plus. Están bien, ¿verdad? Pero ese tipo de humor está muy, muy abajo. O sea, ya no se hace mucho ese tipo de humor. O sea, una película esa como la de Top Secret no te la encuentras ahorita en el cine. Hay que hacer una, güey. Bien estúpida. Sí, o sea, estúpida. Ya no hay películas de esas. Exacto. Es lo que les quiero decir. De mierda. Los que hacían esas películas, los últimos eran los hermanos Wayans. Fueron de los últimos que hacían Screen y. No, Scary Movie, sí. Yo no sé si conocido a la reina, pero aquí estoy checando en su biografía, tiene distinciones y una es comendador de la Orden del Imperio Británico. No sé si la reina haga como esa premiación. Y también tiene otras de premios de la Academia Británica y un premio Lorenzo Olivier por comedia. Sí, el vato está muy cabrón. Hay una colección de carros que te cagas. Que ya se dio la madre dos veces y ya las vendió y la chingada. Sí, no, le gustan los carros. Que no es mudo. Yo pensé que toda la vida, claro que no. Sí, no. Es a ver, ¿qué me hace más gracia hablando que sin hablar? ¿Sí? Sí. Cada quien, ¿verdad? Nada, mira, hay unos pinches sketches que tiene bien, pero a mí me gusta mucho el del cine, güey. ¿Sí? ¿Cómo es? Que va con la chava, ¿no? O en la playa. Pero, ¿sabes qué creo, Marco? Que, obviamente el humor evoluciona. Yo platicaba hace mucho con Checo y Macario que para mí la película que marcó como el cambio generacional... Los morros van a decir, pinche película arcaica, pero los rucos me van a querer dar la razón. Para mí fueron American Pie y Scary Movie, sí, donde dijeron, ya nos vamos a pasar de chorizo, sí, vamos a hacer chistes sobre eyaculación, vamos a hacer chistes sobre vello púbico. O sea, saltamos una barrera que ya ahorita ni siquiera en comedia... O sea, ya ves un güey en pelotas. O el crimen del padre Amaro, güey, también está fuerte. Nada que ver, güey. Estamos hablando de comedia. No te pases de chorizo, güey. No, van 9 minutos y medio, güey. O sea, no te pudiste esperar 10 minutos. Pero creo que va de gusto, señor Marco Polo. Sí, entonces les recomiendo que vean este tipo de humor. Y la serie empieza así, a él lo están enjuiciando porque hizo un desmadre en esa casa y él dice todo fue por culpa de una abeja. Ahora, entonces, estás hablando empieza la historia de humor gringo. ¿Quién sabe el humor británico si esté todavía en ese... En ese estilo de comedia. Es muy bueno. Es que, también los británicos inventaron el humor, güey. Sí. O sea, ¿cómo si se llama? Desde Monty Python. Bueno, Benny Hill era más sexoso, pero Monty Python es como, ¿cómo te diré? Como el antes y después, güey. O sea, a mí Sacha Baron Cohen. Ese es un hijo de puta. Ese es un genio. Y él es inglés también. Oye, o sea,
creo yo, a menos de que me corrija un sudamericano, creo que también en México sí estamos bien en la comedia, ¿no? Porque sí nos pasamos de chorizo a veces, güey. No, pero hay muy buenos. No es tanto, güey. Allá es más censurado, ¿no? ¿Comedia en qué? ¿En stand-up o en series o en películas? Porque claro, aquí no, las películas... Yo veía al Gordo Porcel y a mí me mamaba, güey. No, pero Cristian tiene un punto. O sea, tenemos comedia desde los 30, 40. ¿Los cómo se llaman? O sea, desde Cantinflas y, sí, y Tintán. Pero ese somos más sexosos. Los polinesios. Más cochondones. ¿Quién? Polivoces. No, los polivoces. ¡Necios! Polinesios, chiquitas. Los polivoces. Son de generación tipo Chespirito. Son casi de los 70. Los dos. A mí se hacen los genios los polivos. Sí, todavía lo pueden encontrar en una plataforma digital. Pero ya no se hace. Es que estoy pensando a alguien que haga comedia de esa y no se me ocurre a nadie. Los Umbilical Brothers, pero ya están grandes, güey. Creo que esos güeyes son australianos, carnal. Los que hacen pura. Uno hace beatbox y el otro hace pantomimas. Sí. Umbilical Brothers, que se llaman así. Oye, hay, por ejemplo, japoneses muy buenos que son tipo comedia como Mr. Bean. Que te hacen reír con puras cosas que sin hablar. No me ha tocado eso. Hay y muy buenos, güey. Está chido. Entonces, yo sí le tengo un gran respeto al pedo ese que hacen reír sin hablar, carnal. No, hay que chingar. No, con todo respeto, digo, me maman comediantes gringos, pero no todos son los gringos. O sea, hay muy buenos comediantes centroamericanos, sudamericanos o ingleses, güey. Sí, güey. Pero yo por la pregunta ignorante, el Gordo y otro hacían comedia primero muda, pero era por el cine mudo o porque era el estilo. Era el Gordo y el Flaco. El gordo y el otro era Paco Zavala. Si quieres hablar con mi lado, el Gordo y el Flaco sí era comedia, pero era por cine mudo. Yo creo que era por la época en la que todavía no le metían el audio. Ya. No era como Mr. Bean que era. Claro, claro. Pero habría que ver porque yo nunca fui a un show de ellos. No, con nadie fuimos, güey. No, o sea, vaya, un video de un show de ellos en vivo. Yo no he visto. A lo mejor tú sí. ¿Tú no los viste? Ay, por favor. Pues viene el merequetengue. Por favor. Ya el merequetengue. No viste debutar el unicornio. Hay buenos comediantes canadienses, ¿no? Así de. Jim Carrey. Pues sí, Jim Carrey. Jean Pinet, pues descanse. Justin Bieber. Martin Short. Luke Jonathan. Bien. El mejor de todos. Wakel Barkin. No, para mí el mejor es Jimmy Rankin. ¿Estás inventando mamadas? ¡Qué hijo de puta, güey! Yo dije, eso no los conozco. No. Jamie Somers, Linda Carter. Y Franco se dormir buscando su comedia, güey. Me sentí bien ignorante. Hubiera estado cabrón que dijeras, Marco, pues es cierto. Buenísimo, buenísimo. No, por eso dije, ¿quién es? Jackson Patterson. Jensen Friday. Bueno. Pero sí, véanla y denos su opinión, de verdad. ¿Y cuánto te pagan Netflix por anunciar esa mierda? Nada, Franco, chingado, güey. Los esquiros. Es lo bonito de verlos a ustedes hablando de comedia, algo así chingón. No nada más son pelo, chichis y panochas aquí, o sea. ¡Qué asco! Damos para más, güey. ¿Qué dijo este perro? ¡Qué asco! ¿Dónde te seguimos, señor Marco Polo? Síganme en @LordMarcoPolo. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. @LordMarcoPolo. Síganme, coméntenme y demás. Muchas gracias. Qué gustazo. Voy a leer. Quedamos en este. Dice así. Dorian. Dorian Castro, hola, ¿me pueden mandar un super mega sale checo? Un super mega sale checo. ¡Sale! Dijo super mega. Super. Shin Antonio dice, hola mole, salúdame como el papirri. ¡Ey, papirri! Todo un vergazo. Pégame. Me pela la marina y la militar y todos. Antonio Villalobos, mándenme dinero y no saludos, puta madre. Franco, dile a Sergio que me mande un sale y a Ruth que me encanta, me quisiera meter completo. Nah, eso no es. No se proyecte. ¡Sale! Carlos Robles, saludos a todos los de la mesa. Espero que tengan un buen inicio de semana a todos. Podrán mandarme un saludo personal a mi persona favorita, Ana Valero y Lu. ¿Quieren que mande saludos? ¡Saludos! Carlos Robles. ¡Saludotes! Carlos Robles. Emabel y Enríquez Hernández dice... Te la estás esperando para leer, ¿qué? Luke, mándame saludos, porfa. Yo paso por ti, dice Emadelia. Saludos, yo paso por ti. No, la, okay, la ya paso por ti. O sea, te estás tirando el pedo. Emma, ¿qué huevo? ¿Cómo? Se llama. No, ella se llama Emabeli Enrique Hernández. Y va a pasar una bici como. Ah, no, ya me la cogí. Son los diablitos. Oye, ¿sí sabes que tienes ahí algo en la casa? Que dejaste un dildo y no sé qué onda en la casa de Facundo. Ya son rubis. Ya no tiene su maleta.
Mazatán 93 dice que ya mi luz me mande sexual. Una felicitación de cumpleaños con voz sensualona, Hugo. ¿Cómo se llama? Hugo. Hugo, que le mandes un saludo de cumpleaños con voz sensual. Jime. Homosexual. No. Hugo. Ay, güey, no me sale de felicidad. Yo no soy sexy, lo siento mucho. Sí lo eres. Lo siento, yo no soy sexy. No has encontrado el key. Estoy de acuerdo. No he encontrado el correcto. Dice, duda, ¿sí te quedaste con el gatito blanco? ¿Quién? Me lo cogí. Ajá. Nelson Gutiérrez, Franco, dile a la mole que le aviente, le amente a la madre de mi hermano Pedro y Frank. Mientras la madre a su hermano Pedro. Y a Frank en Argentina. Y a Frank. Bueno, vas y chingas a tu madre, Pedro y Frank, en argentino. Misa García, Bo Biker. Imagínate las aventuras del chico multimedios. Valero en los tugurios, dice así. Iván gracias. Gutiérrez, Yami, ¿le puedes enviar un saludo a mi hermana Azul? Que hoy es con su cumpleaños, gracias. Posdata, ¿qué opinan de la putiza que le metieron a Aria para Zetamol? Ah. Ari, trae la nota de eso, ¿no? Azul, feliz cumpleaños. No, pero te mando un beso. Oh, saludos a Ari. Estuvieron en la velada 2 de Ibai. Que lo tengo que decir. Señor Ibai, yo sé que usted ve la mesa reñoña. Mis respetos. ¿Por qué? Es imposible no reconocer la superioridad mediática que tiene este cabrón. ¿Es el que está así chiquito de barba? No. Ajá. El señor organiza primero una velada hace un año donde pone a boxear a youtubers. Y lo vuelve a hacer este año. Y el puro pesaje, un día antes se hicieron como en peleas de box, 500 mil personas en el en vivo en Twitch. Y si eso se te hace un chingo, Sergio Mejorado, la velada 2 tuvo 3.3 millones de personas viendo el evento en Twitch. Carnal, estás cabrón. Yo creo que todos los demás ya deben de retirarse y reconocerlo como el único cabrón que puede hacer esos eventos. Porque impresionante, 3.3 millones. Yo no sé en lenguaje televisora cuántos puntos sean. 50. Es una pasadea. O sea, es un partido de la selección, güey. Rompió el récord que tenía The Gref. Cuando sacó su skin con Fortnite, que fue un eventazo, él tuvo 2 millones y cacho. Y el día de la velada pasó The Gref justamente a felicitar porque The Gref había sido como el top de Twitch en todo el mundo. No, se cogió a todos, Ibai. Y justo cuando empieza la velada, Ibai anuncia, no puede ser que tenemos ya, acabamos de romper el récord por 2.8 millones. Y entonces en un momento pasó The Gref a decirle que los récords estaban para superarse y que él estaba muy orgulloso de que su amigo, en 2 años que tiene él haciendo Twitch. Sí, no, está este impresionante. Eso es un fenómeno y no mamadas. Sí. Mis respetos para todos los que estuvieron ahí. Saludos para Ari Gameplays, que se aventó 3 rounds contra otra youtuber, twitchera. Para Zetamor, se llama la chava, ¿no? Para Zetamor. Mor. Y dio risa porque la primera pelea, no estoy diciendo que fuese mala. Yo solo estoy diciendo que los primeros dos vatos se dieron como, Y luego salen las dos morras y o sea, pero se dieron como cholos encasquetados, güey. Mis respetos. Y se notó que entrenó Ari, la entrenó Julio César Chávez. Eso es trampa, que te entrene el mejor de todos los tiempos. Entonces, eventazo, mis respetos. Les diría que envidia, pero no es cierto. Me da gusto que el evento más grande haya sido en español. Chingón. Así. Oye, ahorita la Ari se anda agarrando vergas a otros vatos ya con el puro parado y que sepa mover un jab, ya con eso ya la trae. Un voladito bien puesto. Oye, pues le está enseñando Julio a Chávez, no mames, güey. Sí, no, si ya, yo fuera Juan estaría bien culeado. Juan, cualquier, o sea, que le levante la voz, ya ni le contestes, hermano. Si ya antes te ponía una putiza, ahora imagínate entrenada, güey. Oye, quiero mandar más rápido, me da la chance. Por favor. Una ¿cómo se llama? Marcha LGTB. Sí. ¿Cómo se llama? Pride. El Pride llama marcha LGBT. La marcha del orgullo. Del Pride. Del Pride. Te mando un saludo porque estuvo muy bien organizado. Digo, qué bueno que lo organizaron porque yo andaba por ahí y había policías y todo. Y le decía, hubo unos putazos, pero. Pero fui que Montego en México. Sí, ¿dónde fuiste? Monterrey y separaron a la gente. Nomás se pelearon en unas. Hubo 2-3 putazos. ¿Hubo putazos en la marcha gay? Sí, o sea, nice. Pero ya lo separaron. Y no pasó nada. Todo bien. Tú estás para acá, tú para acá. No, al fondo y al principio y al final. Pero digo, ya no se pelearon. Qué bueno que no escaló. Sí, no. Qué bueno que no se pelearon. O sea, los vergazos. Pero bueno. Saludos a Julio César Chávez que dice, te voy a meter un vergazo. No. Julio Vázquez dice, Franco, ¿habrá mundial reñoño? ¿Admitirán fans?
¿Ya podemos anunciar o todavía no? Ya, anúncialo ya. ¿Eh? Tenemos la previa y el logo, nada más para que... ¿Podemos mostrarlo? Señores, se viene el Mundialito Reñoño. Septiembre 2022. Les cuento cómo va a estar, pero todavía no está la fecha y todavía no lanzamos la convocatoria. Pero va a ser un mundialito de 6 equipos. Fíjate. Pero va a haber una regla. Todos los equipos de 30 centímetros tienen que ser gorditos. Todos los equipos tienen derecho a un no gordo. Uno, nada más. Entonces, cada equipo va a tener un cachirul. Entonces, tanto Frank Hollywood como la Mesa Reñoña vamos a hacer dos equipos. Más el equipo femenil. Ahorita les platico el equipo femenil. ¿Que todas tienen que estar gordas? No, okay. No. A ver, espérame. Y un cachirul. Entonces dices tú, Franco, si son dos equipos de Frank Hollywood y la Mesa Reñoña, ¿cómo haces un mundial de 6 equipos? Ah, vamos a meter un equipo de invitados, de VIPs, y otro equipo que todavía no hemos confirmado y no puedo decir nada, pero estamos negociando, pero puro gordo, ¿eh? Con derecho a un no gordo. Pero dos equipos de este mundial será conformados por puros fans. Oh, gente que ve la Mesa Reñoña, se va a poder inscribir y va a ir al Mundialito Reñoño, quiero ir a jugar fútbol con ustedes y contra ustedes. Gorditos, o sea, ¿arriba de cuánto pesaje? Índice de masa corporal. Yo había dicho que 100 kilos, pero depende, porque wey, si es un güey de 2 metros. Su índice de masa corporal. Ajá, entonces vamos a... Déjame platicarlo con la nutrióloga. Oye, porque podemos... ¿Cómo se puede calcular? Podemos invitar a los de Vegan Fashion y pues igual ahí se nos va uno. Hay que poner como el medidor cuando te subes a un juego mecánico, pero de así. Si cabes si por cabes, esta puerta, no. No, si queremos, es que queremos que sea puro gordito. Porque luego, o sea, está chido el fútbol de gente con cuerpos esbeltos. Pero imagínate un mundial con puros gorditos. Bueno, una pregunta, ¿eso va a ser en Monterrey? Obviamente. Pero pueden venir fans de cualquier lado. Estamos pensando en Nueva York. Pero siempre y si cuando ellos paguen su vuelo, sí. O sea, ellos si pagan están muy gordos, sí. Pues que no vengan, que se vengan en carreta, ¿no? No, imagínate, estaría chingón, pura raza así tipo... No, así va a estar chido, güey. 50 kilos y de repente arranca el juego y hay un infarto. Pero. Dos infartos, tres infartos, se anula el juego. Fuera de mamada, sí vamos a tener dos ambulancias. Y sí para va a haber. Para ayudar a una persona. Va a haber. ¿Te acuerdas en los Olímpicos que tuvimos gente que daba masajes y teníamos paramédicos y la chingada? Perdón. Vamos a tener gente de eso. Ya no les vuelvo a molestar. No. Nada más el masajista que, señor mole, ¿se puede tapar los huevos? Le decía a la chava, no, me vale la ingle. Es que ya te lo puedo hacer mensajero. Yo pensé que eras profesional. ¿De qué te duele si ni has jugado, yo? Y aquí es donde entra el señor Iván Fumar. Yo quiero que hagamos el equipo femenil de aquí. Porque digo, está Ana Valero, Ala Valencia, Yami Ruth, Yami Cortés, okay. Está Paola, Rachel. Está Rachel, está Facundo. Cristian. O sea, tenemos mujeres, ¿va? Yo digo que estaría chido que fuera un partido contra alguna televisora de aquí. Bueno, yo te armo algo. Que si te arman 5 o 6, pues ahí. De 1500. No. O sea, espérame. De 1500 seguidores de 3000 que sean a lo mejor estrellas de la televisión de Monterrey, estaría chido. Pero andamos viendo a ver, queremos hacer el reto tanto a Multimedios como a TV Azteca, como a Televisa, al canal 28 no. Rommel, güey. No más sea Rommel y el Mimo. Sí, no, el Mimo no puede más que porterear. Pero va a haber un partido femenil y va a estar el Mundialito Reñoño. Todo esto en septiembre. Próximamente verán imagínate todos los datos. Reportajes de Alvarado, va, güey. No, pero estaría chido. Morritas, ahí le voy a decir a las de Chavana, a ver si quieren jalar. Sí, a lo mejor un equipo de meseritas. Ay, no, es que ya no existen. Ya no, cabrón, en paz descanse. Pero las de Chavana sí te las puedo llevar. O sea, a que jueguen. ¿A que jueguen? ¿Por cuánto? No, a ver, no, o sea, por, es... por tiempo, los goles que... 2 horas, 3 horas, 20 minutos. Por el puro gusto de venir a competir. Oye, le hago la atenta invitación a la novia de Cristian, a Kareli Ruiz, ¿no? Que vaya. No, cállate los 5 puñetas. No, güey, soy un hombre comprometido, cállate. Bueno, con Dios. Con Diosnicio González. No, prosiga, pero, sí, este... Ah, les voy a mandar un saludo rápido. Dice Sergio Alejandro, Dice, superfan de
del rinconcito de Yami. Yami, mándame saludos. Ahí la madre dice. Bienvenido al rinconcito. Jesús Sánchez. No, tío. Sí me, no, tío. Sí me dejas aún. Mamá está mala. Saludos, mole. Como argentino, habla como alguien. Manuel Jiménez. También una sola toma. ¿Para cuándo para rapear con... ¿Cuánto para que rapen a Cristian? ¿Cuánto tienen que dar? A Maris Acosta, un saludo al amor de mi vida, Franco García. Francisco Piña, saludos a la mesa, un corazón, una pregunta para Franco Javier López Escamilla, si se puede. ¿Considera que ya cumplió el sueño de llegar lejos en la comedia? No. Sorga. Juan Antonio Fuentes, Franco, mándame saludos a Santiago Barajas de Saguayo, Michoacán, que ganó medalla de oro en Juegos de la CONADE en el 2022. Y a su ¿cómo entrenador? Se llama Santiago Barajas. Ganó. Saludos a Santiago Barajas. Medalla ahí en Saguayo, Michoacán. Solamente Saguayo, Michoacán. Siete güeyes concursando. Tierra de atletas, puto. Y se ganó la medalla de oro y los demás no tienen pies. Acer, Jorge ¿qué? Fernández Codorín. Todo un crack. Jairo Segura, Franco. Le pagó la boda a un amigo. Grande, Franco. Es cierto. Eric Jacobo, Checo, mándame un saludo. Y un te extraño, por favor. Eric Jacobo. Eric, te extraño. Esteban Tellez, me pueden mandar un saludo al panelón, ¿ok? Salud. Uno, dos, tres. Saludos. Nelson Fabián Morelos Ríos, dice Franco, ¿hay meet and greet en Ciudad de México el 2 de julio? Espero que sí. 6:30. Suscríbanse, permítame ser Franco en la categoría FAM para que sepan cómo va a estar lo del meet and greet. Saludos, Paco Gerte. Pueden mandar saludos Krillin con tiroides. Sería yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Trini. Krillin. Ah. Antonio Villarreal, que es una calle, ¿no? Sí. Que le mole y mande saludos a Keila como argentina, como argentino. Yo, bueno, saludos a Keila, que le atraigo toda sucia. Michelle a Mendoza. Tengo una pregunta bien rápido. ¿Por qué si hay un argentino, nadie le pide a él que diga saludos a argentino? Vale, verga, yo creo que la gente... Ok, nomás... Yo pensé saber. Que no estaba. No, nomás quiere saber. ¡Oye, chinga! Pues, no, pregunto bien, güey, pues si aquí es que estás tú... Mole, es que la mole le sale con un plus, que yo no le puedo dar. Sí, bueno, sí es un plus. A ver, manda saludos como mexicano. Mándaselo como mexicano. A ver, mándaselo. Sí, no. A Chile... No. Ya ves, por eso no le piden saludos. Jamás le salía eso. Ya, ok. Silencio. ¿Por qué? No hay pedo, no nos haces nada. Va, nomás quería saber, perdónenme. Es que se me hace muy raro. No pasa nada, dice saludos a Franco y a la mole. De parte de Abraham Guajardo, ya compré boletos para tu show en Laredo. Ah, gracias, el 10 de julio estaremos en Laredo. Ulises M, ¿qué piensas del metaverso? Un saludo para todos. Intergera 2 se dice, mole, di sexy. Los hunters se la comen. Los Hunters se la comen. Red Shark Fate. Mole, por favor, cuéntame de cuando pateabas la bocha. ¿El balón? Bocha, dice. El balón. Ah, con tu padre en las Pampas como argentino. Bueno, el viejo le encantaba el fútbol y estábamos ahí en la casa de mi tía y se la cogieron. José Eliseo de la Cruz Sánchez, Franco, felicitaciones a mi esposa Elizabeth por cumplir años el sábado y el miércoles volver a ser papás. Saludos a la mesa. Waldo Aguilar dice, saludos a Ana y a Yami. Por si no saben, le mandé un regalo a Cristian y el de producción lo puso debajo de la mesa. Por ahí se lo dan, por favor. Que le mandaron algo a Cristian. ¿Qué le mandaron? Que está abajo de la mesa. Checa que hay. A ver, ¿qué es? Chinguen a su cola todos. Ahí vamos a poner en pausa. Okay. Señor Facundo Herrera, ¿preparó usted nota? Sí, señor Frank. Cuéntenos, por favor. ¿A usted le gusta Green Day? Los empacadores. El fútbol americano. Es una aplicación gay, ¿no? No, Green Day. Ya que bien que la conoce. Sí, va. Green Day es una banda punk. Ajá. ¿Son punk? Sí. Ok. Entonces, ¿es un rock punk? Sí, ¿no? Green Day. Sí, sí los conozco. ¿Le gusta? Ah. No sabría decirte tres canciones de ellos, pero estoy seguro entonces, que si la oigo te digo, sí la conozco. Entonces no le gusta. Basket Case. No soy fan. Basket Case. Great. Warning. No soy fan. Bueno, la de In Your Band y Salvation es una gran rola. Wake Me Up When September Ends. No sé, no. Wake Me Up When September Ends. Basket Case y Warning. Minority.
Wake me up when September. Wake me up. Tenés de ellos, ¿no? When September. En serio. Me confundí, perdóname. Me confundí. Con la otra, Nacho. Con November Rain. Wake me up before you go. Gracias, guapo. Me confundí con eso. Pues ahí está. Muchísimas gracias. No. Bueno, Green Day. Green Day. Resulta que el líder de Green Day, que se llama Billy Joe Armstrong, les dijo a sus fans en un concierto que tiene la intención de renunciar a su ciudadanía estadounidense tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el caso Roe versus Wade, ¿se dice? ¿O Wade? No sé cómo se dirá. Wade. Una polémica medida. De 1973, ¿verdad? Que es una polémica medida que elimina el derecho constitucional federal al aborto en todo el país. Okay. Entonces, nuestro amigo Joe, ahí un amigo le manda un saludo. Okay, dice, quiero ser salvadoreño. ¿Por qué? Porque ya no quiere ser estadounidense, dijo. Ya no quiere ser estadounidense. Es lo que él dijo en el medio de una, en el medio del recital. Dijo, oh, es que acaban de prohibir el aborto, van a Estados Unidos. Claro. Dijo, que se joda Estados Unidos, voy a renunciar a mi nacionalidad, me voy a venir aquí. Estaba dando un concierto en Inglaterra. Ah, mira qué chingo. Qué chingo. Como lo estás en Sarajevo, hijo de puta. No me imagino. Imagínate el concierto. Me imagino en Haití dando un concierto. Decían, no, se joda, me voy a vivir aquí con ustedes. Me voy aquí con Inglaterra, primer mundo. Me voy a venir aquí, Ciudad Neza. Así que lo que yo quería plantearles a ustedes es ¿por qué, qué debería pasar en su país para que ustedes digan al Chile? Yo ya debería haberme cambiado. Ya debería, o sea, pero no tengo dinero para irme a otro país. ¿Cómo? Yo ya me hubiera cambiado, la verdad. Más de Monterrey no hay agua, boche, todo el día. ¿Pero creen que es una medida, digo, pues ves, que un artista de golpe se vuelva tan político y manda un mensaje tan... tan directo a ustedes, les jode, no les jode? ¿Sabes qué creo? Perdóneme, mole. Me acuerdo cuando ganó Donald Trump, uh-huh. Chingo de banda dijo, me voy a ir a Canadá, y no se fue nadie. Y con todo respeto, aquí en México, también chingo pasó. De gente dijo, si gana López Obrador me voy del país. Y no se fue nadie. Entonces, a lo mejor se le calentó el hocico al cantante de Green Day. Porque renunciar a tu nacionalidad, pues es llenar un papeleo. Claro. Se aventó un Michael Scott de declárate en bancarrota. ¡Ay, declaro! O sea, no es como que tú digas, ya no soy de este país y ya no eres. O sea, más bien creo que quiso quedar bien. Entonces yo quería preguntar, señor Checo Mejorado, empezando por usted que está a extrema derecha. Dígame. Si tuviese que renunciar a su nacionalidad por diferencias políticas, deportivas, sexuales, las que sea, que tenga con su país, ¿a qué país se iría y por qué? Yo creo que Estados Unidos sería la primera opción, porque es un país que me gusta, es un país chido de... Dominas el idioma. Es el único idioma, que conoces. Sobre todo lo conozco muy bien. Está cerquita, a dos horas. A dos horas. No conoces otro. Es que vamos a... Dile, perdóname. Por favor. ¿Dónde has dado show, Checo? Inglaterra. Uh-huh. ¿Dónde más? Guatemala. ¿Dónde más? Canadá. ¿Dónde más? Y Estados Unidos, varias partes de Estados Unidos. Muchas partes de Estados Unidos. Varias partes de Estados Unidos, ajá. Sí. Perdón, Marco Polo. Pregúntame a mí. Perdóname. A ver, Cristian Mesa, ¿dónde has dado show? Australia. No es cierto. ¿Colombia? Colombia, sí. África. África no has dado show. También Haití. No has dado show. Pero un día voy a dar. Ok. Señor Luchonata. Pregúntale a Facundo. ¿Dónde has dado show? ¿Dónde has dado show? ¿Qué, o sea, mi show o cuenta estar de gira con usted a veces también? ¿Diste show? Para mí, si hosteaste un open mic, ya cuenta. Australia, Estados Unidos, Uruguay, Argentina. Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador. Ahora dime en cuál te fue bien. En todo. En todo lo que no te dejarían entrar. No mames. Hijo de puta. Señor Lu Jonathan, ¿a qué país se iría? Solo los tres. ¿Ok? Pues México, Estados Unidos, el Canadá. El Tratado de Libre Comercio. Puro TLC, puro pinche TLC a la baby. Muy bien. Norteamericano. Valero. ¿Cuántas colonias has visitado en Monterrey? ¿Qué se siente salir de Torreón? Sí está con padre. Palacio, sí está padre, la verdad. Bien ahí. Yo me iría a España o a Francia.
¿Por qué? Español, francés. Porque la verdad no me la voy a pelear con algún idioma que no Francia. Sepa. ¿O sea, ¿vas a hablar francés? No, no, no. O sea, España sería la primera opción y después Francia porque ahí juega Messi. ¿Por qué no sería España la primera la opción? La verdad, o sea, no me imagino si es Messi. Soy muy chinga, sincera. ¿Qué anda Ana? No la puedo atender ahorita. No, 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 después, o sea, porque, o sea, un sueño mío es ver a Messi antes de que se retire, o sea, ver jugar a Messi antes de que se retire. Y si me dicen, güey, ahorita pues me voy a Francia aunque me la pele, pero por pagar un pinche boleto. ¿Te quieres ir a Francia? Sí. Piénsalo. Sí. El que lo piensa. Decrétalo. Claro. Decrétalo, por favor. Lo voy a decretar. Bueno, a ver. ¿Qué tan rápido te quieres ir? Porque si te puedes, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuánto ocupas? ¿Cuánto se ocupa? Mira, no pido mucho, solamente el boleto para entrar a un partido del PSG, porque son carísimo, muy caros, güey. O sea, tú pagas el vuelo. Yo pago el vuelo y el hospedaje. El hostal. No debajo de la Torre Eiffel. Te ponen a echarle chingazos, yo creo que si vas en unos 20 años más, ¿no? Con el hijo de Messi. Puedes ver a Messi ya como director técnico. Sí, ya sé. Pero bueno, yo me iría a... Aunque tengo un amigo que le gusta las fotos de los pies y... Pásamelo. Jalo. Está a 20 pesitos la foto de los pies de Ana. Güey, sí, quien quiera fotos de mis pies, por favor, escríbame para pasarle Torterías, la cuenta. Torterías, algunos restaurantes, chimichangas, pueden ponerla de foto así de que tortas. Oye, Ana, si te pones a pensar acá chido, güey, te puedes tomar una foto con Messi, nada más vas a Francia, güey, checas un entrenamiento, te esperas allá afuera y cuando salga, una foto, Messi. Ah, claro, nomás el pedo es buscar. A nadie se le ocurrió esa mamada. Buscar el vuelo. A nadie se le ocurrió. ¿Estás haciendo algo para cumplir ese sueño? ¿Estás ahorrando? Sí, o sea, estoy ahorrando, la verdad, espero el próximo año ir, espero que no se retire antes. Dios quiera se retire Messi este año. No, culero, no. Dicen que Ana tiene un bote, un garrafón que fue mañana de a 10. Yo tengo uno, qué culero. Pero no, tú estás con algo. Entonces que le tuve que sacar las monedas para usar el garrafón y ir a juntar agua, güey. Que salía la de abajo. Tuve que echarle agua. Ya, sí. No, pero chingón, güey. Que gracias. Ahora, suponiendo nada más por saber que Messi no existiera, ¿a qué país te irías? España. Nada más. Sí. Y o Francia sea, más puede ver a Messi. Sí. Si no está Messi, no tiene Francia. Si en España te dicen que no, sí, ¿dónde vas? Joder. Mississippi. Si en España me dicen que no, pues a lo mejor ya algo más chido, Inglaterra. ¿Y el idioma ahí? Ah, no, pues ya ahí. No, yo digo pelo. Que en Inglaterra no vas a aguantar, la neta. Escoge otro. ¿Por qué? Damn, has esperado toda tu vida para decir eso. Yo estuve ahí unos bien. Cuantos días. Bien. Muy bien. Te conozco las calles de Inglaterra. Yo conozco, sí, deberías de irte así para Guayabitos o... Guayabitos. Ya fui, está muy bonito. ¿Dónde queda Guayabitos? En Aguascalientes, si no me equivoco. No mames. No mames. No, que no está en Guadalajara, Aguascalientes. Rincón de Guayabitos. No, no, sí, es una playa de Jalisco. Es una playa de Jalisco. Ah, es de Jalisco, sí. Bueno. Por ahí. Huele a Aguascalientes y no tiene pero playa. Pero sí he ido. Yo me gustaría que... Parece porque aguas, es agua caliente. Agua no tiene para huele. Allá solo me están exhibiendo, pase. Me acabo de enterar que hay una Aguascalientes Argentina. No me digas, yo también. ¿En serio? En este instante me acabo de entrar. Ah, bueno. ¿Dónde hay un Aguascaliente? Casi seguro que hay un Aguascaliente en Argentina. Sí. No. A ver si algún argentino de verdad nos puede decir. A ver si hay, si alguien de ¿alguien verdad que sepa. Alguien que tenga la secundaria sí, terminada. ¿A dónde se iría? No, yo sí. Si sí, México ya. Ay, hasta la madre. Me iría solo. A Río de Janeiro. Ámsterdam, a lo mejor Holanda. Jamaica. Horchata, compadre. Bien. Pero no, me gustan esos países. ¿Ya fuiste a Jamaica? No. Ahí está. Aguascalientes, Argentina. Aguascalientes, Argentina. Sí, señor. Gracias, señor Wester Flores. Wow. Ahí está. Este lunes de la mesa. Pero son separados. ¿En qué provincia? Aguascalientes. Aguascalientes. ¿En qué provincia dice? Oye, perdóname, no quiero perder este mensaje. Arumals te manda un mensaje interesante, Valero. No está lejos que Messi se venga a la MLS. Y te queda en cortísimo. ¿Por qué no está lejos? Sí, porque ya es, o sea, por ejemplo, ya trajeron a Gareth Bale, es la nueva contratación ahí con Carlos Vela. ¿De Los Ángeles? Sí. Qué pinche equipazo que está armando el Galaxy. Mi Galaxy de toda la vida se está reforzando. Yo creo que ya los equipos vienen a... Ah, es el otro, sí, el ALFC de toda la vida que ha apoyado. Vienen a retirarse. Les ganamos en la final, padre. Los poderosos Tigres del Tuca. Digo, no nos pongamos mamones, porque hay un campeón de campeones que se llama Cruz Azul. Bendita sea tu afición, qué hija de puta tu directiva. Sin refuerzos, sin ayudas.
¡Campeones! Otro título más para el azul. Sigan ladrando, perras. Sigan ladrando los perros. Chami, ¿a dónde dirías? Yo sí a Estados Unidos. ¿Conoces Estados Unidos, amiga? Sí. ¿Quieres ir? Sí, tío. ¿A dónde he ido? ¿Houston? Aparte de McAllen. Houston, padre. San Antonio, a Las Vegas, Los Ángeles. Ay, Dios. Quiero ir a Canadá, a Stanford. Chule. ¿Me lleva, tío? No. No, acá. Su primo. Acá su primo. Nomás cámbiale el nombre al boleto. ¿Eso qué es, perre? Es que no alcanzo a ver. Perre. Es fase de amor. Perre, perre vergué. Burger Look Economic. Super Economic Fly. Seat. $60. Seat ala. Con ese viajante. Sí, sí, el ala. Lo amarran al ala. Restroom. Seat Restroom Air 2. Yo Air Canada. Marco Polo, ¿dónde se iría? ¿Y por qué? Yo creo que. Perro. Chuta. Yo creo que a Costa Rica. Puede ser. ¿Por qué? Porque sé de gente que dicen que ahí es un paraíso, las playas y todo ese rollo. Y las viejas, güey. Sí, hay muchas cosas. Con puras pinches morras ahí. Yo creo que sí, Costa Rica sería. No conozco, pero sí me iría a vivir para allá. Yo me iría a Costa Rica contigo, pero si estuviera soltero. Güey. Yo creo que yo me iría a Perú. ¿Pero por qué? Para Perú, para ir a conocer. Ah, qué bonito. Qué bonito. Yo me iría a Perú, ahí a Machu Picchu. ¿A dónde, perdón? A Machu Picchu. Machu Picchu. Voy a ir ahí a conocer al emperador Cusco, que soy su fan. Eres admirador de toda la cultura del Tahuatinsuyo. Sí, y una llama. Y una llama. A ver si no me quema. Aquí una Yami. Y quiero ir yo a Perú y vivir así allá en la punta de un cerro. Ahí en la punta de un cerro, así. Para no extrañar. Voy a poner un gimnasio. Voy a poner un gimnasio ahí y voy a andar. Cuando estaba chiquito me lo bajaron de un cerro. A puro pinche tamborazo. Chinga tu cola. Soy una persona muy culta. Una tía murió en Perú. ¿Sí? Una tía mía murió en Perú. ¿De qué murió? Ella vivía ahí. Él le dijo a un vato: hay una llama ahí en el cuarto. Y yo dije: no, pues normal, es aquí en Perú. Y se quemó a chingar su madre. Yo estoy esperando ir a conocer al emperador Cusco antes de que se retire de grabar. Bien. Usted Facundo Apps a México. México. Australia. Sydney. ¿Tú, Franco? Ay. Damn. De. A la Talaverna. ¿Tú eres fan de la Talaverna, güey? Bien sí, duro. ¿A ti te mamaba Los Ángeles? Me mamaba vivir en Los Ángeles. Me encantaría. Y es muy mamador. Y tómenlo como lo que gusten. Pero Ámsterdam me gustó mucho. No también. Por el tema de la loquera ni nada de eso, pero es muy bonito Ámsterdam. El clima, mi mamá, es frío, güey. Sí. No, pero es no por ese putas tema. Y drogas. La mejor pizza que he probado en mi vida fue en Ámsterdam, en Chile. No, hombre, no mames. ¿La mejor droga? La mejor pizza, no me drogué. Ahí sí, no concurro, señor Cristian Mesa. Yo creo que la que hacen los italianos, la margarita, es una hija de puta. Sí, ya sé, güey. Pinches margaritas son mi mamona. Sí, o a lo mejor Italia. La comida, soy muy fan. Ah, está muy cochino Italia. Argentina, fuera de pedo, soy muy fan de la cultura argentina. No, todos los argentinos. Ajá. Ecuador es muy bonito. Cuenca es muy bonito. Guayaquil Medellín. Es muy bonito. Medellín. Eso es Colombia. Bueno, soy más fan de Bogotá, de Cali. También. ¿Ibagué? Yo soy fan de Medellín. Perú también es muy bonito. Arequipa también está muy chido. No, yo no. Hay muchos lugares muy bonitos, ¿no? Pero yo prefiero no irme nunca de aquí en México. Mira, Guatemala también. Tienen un país ahorita donde un presidente la está armando muy chido. Entonces, Guatemala dicen que es buena opción. ¿Sí? Y güey, dicen que yo no vivo en Guatemala, que el presidente de Guatemala, el vato sí la está rifando, pero recio. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Pues el vato dice que está agarrando todos los maras. Ese es El Salvador, pendejo. Es El Salvador. Por eso que pregunté. Que está pegado. Porque en Guatemala había un presidente comediante. No me creas mucho. ¿Había un qué, perdón? Presidente que antes era comediante. Ah, ¿Jorge sí. Falcón? No, mames. Oye, ¿tú crees que lleguemos a eso aquí algún día? O sea, que alguno de nosotros. Somos unos adelantados a nuestro tiempo, güey. Güey, no. ¿Cuánta gente no puso tu nombre en las boletas para gobernador? Yo solo pregunto. O sea, ¿ustedes votarían por ¿Te mí? ¿Te rifarías tú de gober? Yo sí. Si la gente quiere. Yo sí. Dame tus tres propuestas para ese gobernador, Nuevo León, por favor. Que se pueda fumar en las terrazas. Voto por ti. Es mi voto. Sí, ya está. Ya de entrada ya tengo aquí el voto. Es mi voto. Está muy cabrón.
La siguiente propuesta sería agua. Armar. Obviamente tiene que haber, si no hay agua, no llegamos a otras elecciones. Pues okay. Pero si no, propongo formar un equipo de profesionales en cada materia. Obviamente yo no lo puedo hacer solo. Pondría un profesional en cada materia para que hiciera lo que tuviera que hacer. Eso hacen los que están ahorita. Y yo no, pero yo tendría que revisar que todo esté funcionando. Ah, bueno, el problema es que para el tema de geología ponen un profesional de matemáticas, ¿no? No, pero... pues ya, entonces yo no sería, yo pondría un profesional en ese tema. De geología, ¿no? O de economía, alguien que sí le sepa y demás. Yo un güey propondría que le sepa el Bitcoin. Y me interesaría mucho poner así de que un descuento en el predial o en el IVA o en lo que sea a la gente que vaya a ver comedia. Con tu boleto que fuiste a ver comedia te hacen descuento en impuestos. ¿Eh? Estaría que cabrón. Pueda ser deducible un show de comedia. Sí, 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 sí. Porque es terapia, señor. Sí, señor. Ya, imagínate el humor de la gente. Sí. Habría jale para todos, hasta la madre. La gente andaría muy contenta en las calles, ¿no? Y con tu boleto de que fuiste a ver comedia, certificado, código QR y todo, descuentos en impuestos y demás. Yeah. En la luz, no, por fin. En la luz, sí, en varias cosas que se sumen. ¿Quieres también mi voto? Yo si fuera alcalde, de buenas. En la comedia yo censuraba el show de Juanita, un buen corto. Ok. Y luego le daría más publicidad a Kevin Show para que despegara. Y luego... ¿Qué tienes en contra del show de Juanita, güey? Ay, pues que se vestía Kevin Show. Yo pensé que de Kevin Show. No, de nadie va. Y contrataría a Brincos Dieras para que le echara carro a todos. Y así me iría debutando la comedia. ¿Con Franco Escamilla? Con Franco Escamilla. Aparte de chupársela. Con Franco Escamilla, al chile nada, a mí me da cosilla el mes. Gracias. Yo cuando lo veo caminando bien lento digo, pinche Franco, está todo puñeta. Pero me cae bien, güey. ¿De qué municipio te gustaría ser alcalde para ver dónde te ponemos? A mí un pinche municipio perro. A mí dame San Pedro, güey, no quiero batallar. ¿Sí? Sí, a mí dame San Pedro. Dale Gualagüí. Sí, a este güey mándalo, sí, güey. Doctor Arroyo. Doctor Arroyo, así que va a General Terán. La presidencia y un parque. Una presidencia y un parquecito enfrente y un perro. Una tortillería que rechina con madre. Vive al lado de la presidencia. Puta. Yo la verdad, ni nadie me preguntó, pues yo te estoy diciendo. Los juicios de divorcio serían oral, serían en improvisación. O sea, para que te puedas divorciar y no te cobren, tendrías que improvisar. O sea, vengo, quiero dejar esta culera y lo pillas a tu madre, pinche, esta culera. Los niños, siempre los pones de escudo, cállate, siempre me picas el culo. Y ahí, y a la que gane se divorcia. Está muy bien. Barra. Oye, yo propuse. Soldado del amor. Y la segunda sería. Algo para los jóvenes. ¿Para los jóvenes? Sí, una propuesta para los jóvenes. Jodan. Este voy a bajar la edad legal, güey, algo así, una mamada. Sí. Se legalizan las de 14. Se legalizan las de 17 y medio. No, te creas, no. Yo le. Se prohibiría dar dinero a la gente en la calle. Se daría solamente, o sea, tienes que ir al gobierno y te da un serían cajitas sorpresas. Puede ser una que traiga piedra, cemento, marihuana o una moneda de 10. Entonces tienes que ir a, no sabe Mystery Box. El vagabundo no sabe qué es lo que le va a decir. ¿Y en qué municipio te gustaría? A mí me gustaría Ramos Arizpe, güey. Ramos Arizpe. Pues lo jalaría a Nuevo León. Okay. Y okay. Por último, no dejaría que existieran carros del 2014 para abajo en la calle. Okay. No pueden haber carros. Esa es una propuesta del gobernador. Sí, del 2010 sí, para abajo. Sí, sí. No, me gustaría. ¿Por qué? Por la imagen. Por la imagen, otra cosa siempre. Si traes un Atos 2006. O carros así, chocolate, que fueron traídos de Reynosa 2004. No te vayas por el carril de alta velocidad. Trata de irte entre las calles. No agarras Constitución. O sea, no. No tienes derecho a agarrar Constitución. De repente ves un pinche Atos acá va a ir, un caballo rebasando el carrete. Sí, güey, cuánto debo la pinche, ahora te la compro. Pero yo iba caminando. Porque dije, quiero irme con él. Y la última. Oye, ¿sabes qué puedes poner? Se prohíben los celulares. Queda prohibidamente, estrictamente prohibido los celulares en los antros. Para que los jóvenes. Se la pasen bien, se la pasen bien. De que, no me estés tomando fotos. ¿Puedes poner una cláusula como un favor para un amigo? Ah, ¿no qué? Como un favor para mí. A ver. Prohíbe hablar en altavoz, güey, en teléfono. En altavoz y fuerte. Por favor, güey. ¿Puedes poner una para mí? Donde sea, güey. O sea, esa gente que estamos platicando todos. ¡Bueno! Le suena el teléfono y...
disculpen, tengo que tomar la llamada. Y dices tú, ah, se va a ir a chingar a su madre para no interrumpir. No. ¿Qué pasó, compadrito? O sea, y me vale madre su plática y lo que estén viviendo, voy a hablar yo. Esa gente merece campos de concentración, güey. Y hay otros que merecen campos de concentración, los que a los comediantes o gente famosa les diga, si tú aplicas la frase de, ¿una foto o qué? O te culeas, ¿eh? O eres mamón. O sea, sí, el sí, que sí. completa, el que le responde sin que todavía diga nada al comediante, esos güeyes son 6 años de cárcel. Son con latigazos, diarios. Con latigazos. Diario. No, pues, ¿una foto? ¿No? Okay. Me sé una peor, compadre. Que te digan, oye, sé que está mal. Sé pero, que no has acabado de comer. Sí, o sea, sé que está mal. Y uno dice, ¿entonces por qué lo haces? Sí, o sea, sí. Porque eres o te pareces. Sí, sí. Eres o te pareces. Ah, no, yo corro. Cuando me preguntan eso, yo corro. ¿Eres o no eres? ¿Y qué dice Franco? Aunque seas tú. ¿Qué dice Franco? Aunque seas queda tú. Son 6 meses sí. de cárcel. No, no, pero nada más ese de, oye, yo sé que está mal, pero eso es. O dile a Franco qué. También esa frase es muy. No, no, ¿sabes qué está cabrón? Dile a Franco qué. Que cuando alguien dice que hay una fila de, no sé, 10, 15, no sé 100 personas, eres. Pero la persona que sigue, es la última. Y ni después es la última, güey. Si alguien lo dijo, que sea ley y que se chinguen a su madre el que dijo que es okay. la última. ¿Cómo? Estaría chido también. Porque luego hay gente que viene. ¿Por qué la pregunta, señor Facundo? Yo no pregunté ninguna de estas mamadas. ¡No! ¡Es tu nota! ¡Es tu pinche nota! Yo estaba hablando de la gente. Estamos intentando salvarte la nota, güey. Yo estaba hablando de la gente de Green Day y nada. Hasta acá llegó. Hasta acá llegó mi información. Eso fue el Machaca Fest. Ya sabes. Oye, ¿puedes poner una tumba? Si no quieren que aborten, voten al gobernador. Todo lo que voy a decir respecto. ¿Dónde lo seguimos, señor Facundo Herrera? Facundo Herrera en todas las redes, señor Franco. Tengo un par de fechas para anunciar. ¿Puedo? Por favor. Ahí está. Me voy de gira a Argentina el 9 de junio. ¿Cuándo? Pasas el jueves, me voy de gira. ¿9 de junio? Este jueves. El 9 de julio voy a estar. Mira, que me hace un minion. Mire, mire papi, ahí como. El 9 de julio estoy en Rosario. Gente de Rosario, estoy ahí el 9 de julio. 14 en Santa Fe. 15 en Paraná y el 29 de julio en mi ciudad, San Nicolás de los Arroyos. Sí. ¿Buenos Aires? Es provincia de Buenos Aires, pero no. Está la capital, porque la capital se llama Ciudad de Buenos Aires y después está toda la provincia que es Buenos Aires. Entonces tiende a confundirse, pero no, mi pueblo queda a 3 horas de la capital. Si quieren a visitar algún día, les hago un asado de ahí. Por favor. Perfecto. Bueno, tenemos un video, señor Bester Flores. Vamos con este video, regresamos con más en la Mesa de la Ñuña en vivo. En el mes del orgullo LGBT+. Felicidades a todos los integrantes de esta comunidad, a los cuales sin duda les hacen falta más espacio de inclusión en todos los ámbitos, como por ejemplo Mortal Kombat. Mortal Kombat, que se unió al movimiento y cambió su logo a los colores del mes del orgullo LGBT+. Mortal Kombat es ver hombres sudorosos, sin playera, sacándose las entrañas unos a otros entre hombres y criaturas. Obviamente tiene sentido, es un juego muy gay. Un juego donde hay 32 peleadores, de los cuales solo 6 son mujeres. Por supuesto que era una horchata. Nintendo se caga de risa porque ellos son pioneros apoyando al orgullo gay por la pista de arcoíris de Mario Kart y con el hecho evidente de que Mario y Koopa se andan revisando las entrañas constantemente o las tuberías de carne, como usted las quiera llamar. Te voy a pedir de favor, perdóname, Yamir, que me meta, te voy a pedir de favor que veas a los ojos a Juanpa. Es que la gente está haciendo mucho ruido, yo quiero completo silencio. Para que mientras Yami mira los ojos a Juan Pazurita, le diga lo que decía la carta, por favor. Okay. Te escuchamos. Decía, hola Juanpa. ¡No! Decía básicamente que por ti empecé a hacer videos y que te admiraba muchísimo. Y ya, era todo. O sea, eran muchas cosas, pero las ¿por qué demás? No me ves a mí? Es que ya tiene novia, ya no puedo decir lo demás. Pero esto es... ¡Ah! Coño, yo ¿qué decía? Yo respeto a Maca. Oye, no, pero... decía, esto es muy guapo y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Qué significa bla, bla, bla? Muchas gracias por haber hecho esa carta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡En serio! Es bien, gracias. Pues ahí está. Si usted un trapeador, por favor, son tan amables. No, tire tantita coca, tire refresco, hijos de puta, groseros. Un puente de Cuernavaca colapsa el día de su inauguración. Ah, perdón, ese era el remate. La premisa era, había una vez un puente de Cuernavaca que se llamaba Pegamento.
A unos estudiantes de Alaska les sirven sellador de piso en vez de leche en la escuela durante el desayuno. Eso es lo que pasa cuando el conserje y la cocinera son novios y no revisan quién se llevó la mochila de quién. Zucaritas con sellador de leche, la mejor manera de empezar tu día y probablemente de terminar tu vida. El siguiente, ¿quién es? Yo. ¡La Rosalía! ¡Kenia Oz! Y no es justo porque Yami es ciega y no trae lentes. O sea, ¿Y por qué no dijiste eso cuando dividieron los primeros dos? ¿Y por qué porque no dijiste eso para traer tus lentes? Ok, Kenia Oz acaba de sacar nueva música. Correcto. ¿Y? ¿Qué más? Parece que anda picándose el ombligo con un rapero. No, ya lo desmintieron, perdieron. No digo más. Está desmentido. Pero, a ver, era un chisme que a fin de cuentas rondó. Que por cierto, este miércoles tenemos grabación de... Sí, este miércoles. Sí. De Yo Me La Sé, señorita Ana Valero. ¿Quién va a estar este miércoles? Este miércoles Facundo y Marco Polo nos estarán acompañando en el Yo Me La Sé VIP. ¡Wow! ¿Sí sabías? Claro, es un honor. Sí, Dame. No, sí, sí, va a ser un honor. No vas a ganar. No. Facundo y Marco Polo. Sí, Facundo. Que nos acompañen. Me tiene tanto miedo que ya se fue. Idiota. No, ahorita explicamos por qué se fue. Okay. Para que nos acompañen en el Foro Didi, recuerden que la entrada es únicamente de 100 pesitos en punto de las 7 de la tarde. Se les da acceso a la venta de boletos. Es únicamente en las taquillas del Foro Didi. Ahí los estaremos esperando el señor Poncho Nigris y su servilleta. Sí, la grabación pasada no nos pudo acompañar Poncho Nigris, me la aventé yo. Ahí estuve, gracias a la gente que nos acompañó ese día. Y pues ahí estaremos, si los veo, pues nos echamos la fotito y el cotorreo. 100 pesitos nada más para que usted se pueda estar presentando, o presenciando, mejor dicho, estas grabaciones de Yo Me La Sé. Grabamos 5 episodios el mismo día, o sea que hay cotorreo, pero para aventar. Perfecto, bueno, ya está con nosotros el señor Poncho Treviño, bienvenido. Sentamos a las hermanitas juntas. A las hermanitas. ¿Qué? Abacho. ¿Por qué te alejas, güey? Porque le das asco, güey. Mira, fíjate, me mandaron este para que mandáramos este saludo al aire. Déjame, tengo que cumplir. ¿Qué onda, Franco Escamilla? Oye, no sé si me puedes mandar un saludo. Para mí y toda mi familia. Te vemos toda mi secundaria, te vemos. Deberías de venir aquí a Topolobampo. Todos te iríamos a ver. Salúdame a la mole. Te manda... ¿Sabes cómo habla? Como el de... Hola, pinche putita. No sé si han escuchado eso. Así habla igualito. Ay, ¿Quién te manda esos audios? ¿Quién te habló? ¿Quién te habla así? ¿Qué onda, pinche putita? Voy a mamártela. Así va el audio. ¿Voy a mamarte qué? ¿Perdón? La disculpa. Habla igual. Ya no le escriban eso. Ya no manden saludos porque ya mero acabamos. Ya no más saludos. Nada más saludos. Perdón. No, que me dijo que ya me hacía su novio. ¿Qué onda, pinche putita? No. Están con más de tus cejas. Saludos al buen Gabo, al whatever. Te mandamos un abrazo allá hasta Topolobampo. Bueno, déjenme nada más antes de irnos con la nota del señor. Bueno, de una vez, señor Poncho Treviño, ¿preparó usted nota? Sí. Cuéntenos. Una nota de una chava que se enamora de un lavacoches de afuera de un Oxxo y se casó con él. Ay, chinga. Qué bonita historia. Sí, la historia de amor entre una mujer y un lavacoches en condiciones de calle se dio a conocer en medio de TikTok. Ok. O sea que... No he visto nada. Todavía tienes esperanzas, Valero. Güey. Imagínate que un día en un Oxxo te encuentres al amor de tu vida, pero todo cagado y zurrado afuera. Ay, imagínate que el vato abra la alcantarilla, salga, se vea a Valero a los ojos y se enamore, güey. Te la cuento más bonita, que ¿cómo? Salga de la alcantarilla, vea a Valero y Valero lo mira a los ojos y el vato hace... Y se a la alcantarilla. No, o que le diga a Valero, ¿cómo te llamas, Donatello? Pues, oye, o que, espérate, o que salga el vato... Le diga a Valero así, ven, y luego Valero corra, se avienta y se atore en la alcantarilla.
Yo digo que el vato saldría, vería a Valero y diría qué afortunado soy de que me está mirando. Sí. Imagínate, sí, no, imagínate, güey, es una dama, güey, está hermosa, mira, vela, por favor. Yo digo persona. Que sale el vato y dice, no, mejor me aguanto los olores de acá abajo. No, imagínate, te lo pongo este ejemplo. Imagínate el amor de la vida de Valero. Un ox. Un balón. Llega Valero. No. Está caca, orines, guacareada, así, por todos lados. Y el chavo levanta a Ana Valero del suelo. Y la mete a la alcantarilla. La baña, no. No, que te encuentres al amor de tu vida en un Oxxo, así en el pasillo de los Risco o de Chile, carne seca. No, estaría bien. En los vikingos. Y que de repente le agarres un negrito y luego te le quedes viendo un amor real. Y que te diga el vato, pero yo compré chocorroles. Sí, no, y que el vato diga, ese no es un negrito. No trae empaque. Y ella diga, ¿y por qué está pegajoso? ¿Por qué parece la casa de los pitufos del techo? Hasta el color. No, ya me gusta alguien, la verdad, entonces. ¿Está vivo? ¿Cómo se llama? ¿Ese alguien está en la habitación? ¿Verlo? ¿Está aquí en la habitación? No, pero está bueno, ya me gusta alguien. ¿Y puedes decir su nombre? No. ¿Alguien sabe que le gusta? ¿Pero alguien alcanzable o alguien de que Messi o así? No, o sea, alguien alcanzable. ¿Alguien no usa cercano? Pilas. No. ¿Te regaló ese anillo? No. Personaje usado. Es que no, a ver. ¿Es hombre? Digo, Cristian, que estudias el lenguaje corporal. Ay, no mames. Ella dijo, no, ya me gusta alguien. Y empezó a mover el anillo. Sí, a huevo. Quiere boda en corto, güey. Dicen que si veas a la derecha, miente. ¿O cómo era? A la verdad. ¿Sí? Si ves a la hombre, qué pinche lectora, ¿verdad? Sí. No, el vato miente. No me acuerdo si está mintiendo. Es que no, la derecha o la izquierda. Que si el vato a la derecha. Pinche mentiroso. A lo mejor el vato le da ataques, güey. Pero es alguien que ya conocemos, el del celular, o es otro. Es que ya cambiaste. ¿Qué? ¿De qué hablas? O está pelón que nos diga. ¿Ese es de la fiesta? No sé. Ya cambiaste. ¿De qué hablas? Ese es de la fiesta. A ver. El mechas es un albur, güey. El de la fiesta es mechas. El ano. Es el culo. No. A ver. No. La he visto en Tinder más intensa porque se me hace. ¿Tú le gustas? Pues esperaría que sí, pero no sé, la verdad. No. ¿Lo conocemos? No, pero sí lo conocemos. ¿Es humano? ¿Qué? 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 Tu personaje tiene cara de puto. Sí, vamos a jugar de. ¡Oye, no! No, ¿es figura pública? No. ¿Tu personaje ha venido a este lugar? Sí. ¿Qué? ¿Ese riñoño? ¿A Frank Hollywood? Sí. ¿Qué? No. El estaparrasta. ¿Qué? ¿Te estás chingando alguien del guayabo? A ver, chica. El pipiripao. ¿Ves el de Kiche? No, el del otro patrocinador. El pipiripao. El pipiripao. ¿Tu personaje es casado? No. Oh, okay. A ver, todo lo conoces. ¡Qué bonita! Todo lo conoces. ¿Tú lo conoces también? ¿Yo? ¿De dónde? ¿Se llama Patas? ¿Vas a salir con la mamada de es Dios, voy a ser monja? No. A ver, no. ¿Quién es? ¡Ay, todos lo conocen! ¡Ya dinos, japa! ¡No! ¿Hace show? ¿Qué es este güey? ¿Cuál es la terminación de su apellido? Es uno de estos cabrones. ¡No! ¿Entonces? ¡Es Ruby! ¡Ay, qué no! ¿Es base? ¿Es Rachel? ¿Es Rachel? ¡Me gusta! ¡Me dije! ¡Me gusta! ¡Ay, ya sé! ¡El Loki! ¿Quién es? ¡No! ¡Mi perro! No. ¿Tu perro, Ron? A ver, es un chavo que lo conoce. ¿Chavo? Sí. Chespirito. Para mí, chavo, es menos de 25. No, está casado, no. ¿Eh? No. Es mayor que tú. Es ñosco. Sí. Es ñoscote. Sí, pero ya ha venido aquí a Frank Hollywood. Casado. Ya todos lo conocen. Ya todos entonces, lo conocemos. Si quién es. Sí. Pero ya tenía rato con ese. No, bueno, sí. Pero sí, ahora sí, ya no te no está sé. Pelando. Ándale. ¡Oh! ¡Ay, pinche vato! ¡Qué hueva! Sí, yo también. Yo pensé que alguien nuevo. Es que trae una peluca ahorita de risitos. Sí. Ya le dije a Yami. Ay, no, son unas vidas chismosas. A ver, yo. No mames. Chicas a tu madre. Yami, ¿tú no tienes novio, ¿verdad? No. No. El chaparrito, este influencer muy, muy chido que le hacía spack. ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? Ahorita el amor está en los ojos. Muy varonil, ¿no? Muy varonil. Sí. Que llegaba, muchachos, ¿cómo están? No, él comía sopa.
Ay, mi amor. Ay, chiquita. Busco hombre. Cuando te juntabas con él, cuando estabas con él, te decía, métemela. ¿Y yo qué? No, mejor. Qué bueno los Skittles. De nada. ¿De qué hablan? Sí. Es que ese era el pedo que le cambiaba el nombre. Le decía Brandon. Sí. ¿Y era Brianna? Sí, sí. Pero y le decía, bueno, dime ¿tú? Jessica, así, güey. ¿Podemos regresar con Valero? ¡No! ¡No, esto está más divertido! ¡No, Benjamin! ¿Pero no, qué tiene que ver con la nota de Poncho? Me gusta ser el centro de atención. Pues de que la mejor. Mira, el punto es que Valero merece ser feliz. Gracias, bebé. Lo mereces todo. Ah, claro. Stories de amor. La historia, ¿quién tiró de la historia de amor que se encontró de en el Oxxo? De un lavacoches. Lo bañó y todos se casaron. Ah. Ahorita están formando una familia. ¿Pero por qué lo bañó un lavacoches? Porque andaba cochino, güey. Andaba jodido. Porque jayón, era de Nuevo León, no tenía agua. ¿Quién sabe? Okay, el cero. Bueno. Sí. Uno de la mesa. Te doy para los tenis. Pinche Muel es un chugar bien, bien chingón, madre. No, hombre, estás, pero cállate los cinco lo que estás diciendo. Pinche Memo lleva dos. Pinche Memo lleva dos. Yo no pago nada. Fíjate, curiosamente. Dos mil bolas para el Uber. Sé con quién estabas hablando y es vato. Y te invitó a jugar fútbol. Sí, pero ya sabes. Qué bueno soy. Ya sabes quién es. Qué bueno soy. ¿Qué? Sí sabes quién es. A huevo. ¿Qué crees que jugaste con él? Claro. ¿Vas a ir? Pues que entre otros tres te iba a decir aquí. Ah, no, él ya va en mi tercia. Me dijo tu chingada. De hecho, tú ibas a ir en mi tercia, pero le dije. ¿No lo metes? No, pendejo. Pero le dije, mejor invítalo a él. Ahorita voy a meter al novio de esta y. Ay, qué. A la next, digo. No. En fin, lo bañó. Lo bañó y se casaron. Creo se que casó. Ya está embarazada la muchacha. ¿Te ha tocado bañarte una ruca para bañarla? Sí, a mí sí me ha tocado. No. Sí, es que de repente está el hornazo bien cabrón, güey. No, qué feo. ¿Te ha tocado? De esas que te vas a aventar el cocodrilo y su puta madre. No. ¿Cuál es el cocodrilo? Seré curioso. El que nomás te quedas así. El de Pancho Villa, que estás de Pancho Villa. Zapata. No, a mí Zapata. Me tocó cuando es que estuviera casado. Que le dices, arriba Zapata. Que la chava tenía el pH, hijo de su tarro, madre, que tenía la alberca. ¿Tenía un posgrado? No, pH, ya es un pH. Sus ácidos. Gástricos. A mí me tocó la de Hitler. Yo una vez me puse la de Hitler, qué bonita es esa. ¿Cuál es esa? Ay, me voy a ver aquí. Pasa de que tengo el vello muy cortito. ¿Quién me tocó la de? Le decía yo, mira, Cristian, hazle así. Oye, es que, ¿tú crees que si haya, con todo respeto, gente vagabunda bien bonita? Porque ahí es una foto de una chava que era vagabunda. Ah, estaba operada, ¿no? ¿Cómo? Así era Marimar, María Mercedes. No, 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 hay unas chicas coreanas o japonesas. Oye, tú. Que tienen sus transformaciones en TikTok o en YouTube. Puro pedo. No mames. No, todo lo que venga de China es puro pedo, Ana. La persona. Ya la creen Goku. Es japonés, pendejo. Oye, ¿ya tu sirvienta la bañas antes de cogértela, güey? Oh. Bien. ¿Cómo se llamaba? No. Doña Mari. Cristian. Ay, qué hijo de puta por acordarme. Cristian. Todavía te es Doña Mari. Doña Mari, ¿a usted le lavan la pantufla? Claro, sí. ¿Cuándo la vas a traer? No era sirvienta, era la. No, misma. No puede venir. No güey, puede. Yo quiero conocer. No, te la puedo presentar a ti, pero sin sacarla. No, pero la. Oye, pero no, pero no, no, puede, no, pero no puede. Doña Mari, nada más lo saca los domingos porque descansa. Una persona que te ayuda. Ella trabaja conmigo. Ahora, la pregunta. Te mucho cuidado. No, sí, te hace paros para cuando metes viejas ahí. No puedo decir para qué paro. No, mira, nomás con que no diga qué encuentra en la casa. Sí. O sea, que pero, ¿le dicen la estopa? No, perdóname. ¿Le dicen la estopa, doña Mari? No, no le dicen la estopa. ¿Porque limpian los mecánicos? No. ¡Qué hijo de puta! Mira, sí está buena, la verdad, está buena. Está buena, pero. Doña Mari. Saludos a Mari, que estamos haciendo lo posible para que vaya al Auditorio Pabellón M el viernes. ¡No! Sí. ¿Va a subir al escenario? No, jamás. No. Siempre que va a los shows. ¿La vas a coger antes del show? Güey, por favor. Si la respeto, subes al escenario es respeto. Un. No, es un stand innovation. No, claro que no. ¿Cuántos años tiene la señora, güey? No sé cuántos años tiene. Sería rudo de mi parte decir la edad de una dama en una transmisión. Pero es una persona mayor. Pero es más grande que. No sé si sea tu edad. Seguramente es menor. No, en buena onda, o sea, seguramente es menor. Es de tu edad, hijo. O sea, Checo, ¿tienes alguna petición, güey? Bueno, pero no, te la puedo presentar un día. Se las puedo presentar un día, pero. No, me la puedes presentar. No, tú ya la conoces, ¿no? No. ¿La quieres conocer?
Pero sí, no, no, no. No, míralo. Es alguien que no elige estar en la vida pública. No, no elige que la gente sepa. El novio de... No, no, no. De María. Oye, ¿tu novio no se agüita de que lo niegues? No, pero no, todavía no. ¿No se agüita de que lo niegues? Todavía no somos novios. No le importa que lo pero niegues. Pero quiere, él todavía, quiere ya. Todavía él ya no quiere. Somos novios. ¿No crees que le duele en este momento que digas que no son novios? Y el rato así, está en su casa con un corazoncito de peluche, así de... Ah, no, no me digas somos que no novios. Son novios y que está fuera. Viene y te deja tu casa y lo mandas con la vena esta saltada. ¿Ay, qué? Oh, ¿qué tal que mañana se chinga otra vieja y cuando le reclames... ¿Tú dijiste que no somos novios? Sí, cierto. Pues es que estamos saliendo todavía, no sé. ¿Por qué no, ¿por qué no le mandas? ¿Años? No. Mándale un mensaje. No, mis huevos, tengo. Mándale un mensaje. No, tiene como 700. Sí, y ya, no, no, no. Mándale un mensaje aquí y dile, oye, ¿qué onda? No, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. Bien, Pancho, bien. Ya se quiere dormir. ¿Por qué una alarma? ¿Quién tiene una alarma a las 11:40 de la noche? ¿Qué puñeta lo puso a AM en vez de PM? ¡Ay, el avión se me fue! Es que esta hora me la jalo. Ok. Y no quiero perder ritmo. Dile algo. ¿En vivo? No, todavía no somos novios. Pues mándale un mensaje de que hoy. ¿Ya cogieron? ¿Ya cogieron? No, no, no. ¿Ya cogieron, va? No, no contestes eso, no contestes eso. ¡No mames! ¡No contestes eso! ¡No, no, no! ¡Hay que probar la mercancía antes de adquirirla, muchachos! Aquí en el estudio. Entonces la estopa eres tú. Abajo de la mesa. Abajo de la mesa, abajo de la mesa. Sí, sí, a huevo. No ya mames, imagínate lo a todos los años y sin probar la mercancía ya se me ha dado un madrazo la veo. Se abro con el brazo mamado del lado derecho, así nomás y el otro. Arriba de la de tirando bola, ahí de que. No, güey, no. Estaría chido, güey. No. Bueno. No, no, a tus chingaderas. No, en casa de él. Hay cámaras en todos lados. Mejor. No. Ay, qué franco, güey, qué bien. Por eso. Por eso te quedas sin agua y sin luz tú, de adrede. Por eso puso las cámaras. Oye, el vato si es tu plomero cuando no tienes agua, va y te acarrea un bote. No, me arregla la coladera nomás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chinga para el vato, eh! ¿Qué va? Con su pinche madre. Dijo, a la madre, hay pelos de gato. Hay muchos arros. Hay muchos arros. ¿Por qué hay chetos? Oye, güey, el vato... Hay un Hot Wheels aquí. Hay un luchador de esos... Una pinche wey, tapa de tapa de un crema de crema de maní Aladino. Es tu plomero. Hay un Buzz Lightyear. Con las alas abiertas. Con las alas abiertas. Era yo. No. Dijo, ¿por qué crema bueno, batida? Ya. Porque un chicle masticado. Ya a mí quieres saber quién es, mándale un WhatsApp, por no, favor. Mami, es la única que wey, no sabe. Es que no le puedo poner cara a tu hombre en mi imaginación en bueno, no conozco. ¿Por qué quieres imaginar al hombre de Ana? Ah. ¿Para qué le quieres poner cara? No se puede, soy mandado vieja, quiero ver el chisme. Sí, no, ya te va a mandar un WhatsApp. Te voy a decir como a mis hijos. Si vas tarde orejón, ponga atención. No, sí, pero no sé quién es. Es que hay veces que estamos hablando de algo, por ejemplo, Checo y Luke, que les vale verdura la mesa y están en su pedo no, los hijos de su puta madre. Estoy aportando sí. A Luke, poniendo en contexto lo que están diciendo ustedes. Mm. No, no, ¿y tú entendió. Qué pinche pato culero? ¿Dónde vas, güey? Trae el perro metidillo. Ponte la cámara de afuera, ponte la cámara de afuera. Pinche Cristian. Ese es mi carnal. Hermano, cayó la ley. Oye, nomás pasó el vato y le hizo. ¿Ya? Nada más le hizo. Y se viene acá para. Por eso él admira. Por eso él admira a los que no hablan. Para hacer magia. Ven, changosa. Tú ven, changosa. Bueno, algo más que desear llegar a su nada. Ya, güey, ¿qué más? Que puedes encontrar el amor en donde sea. Sí. Ahí está Ana Valero. Allá ves. Aquí, entre estas paredes. Ándele, sí. Perro. Esa sonrisa. ¿Dónde vas tú, pinche cholo culero? Qué pendeja. Mira, mira, Sí. ¡Qué fuerte! No, es de sangre. Y qué fácil. Es de sangre. Ay, güey. ¿Dónde te seguimos, Poncho? Poncho Treviño en. Sí, menos mal es que eso así me cayó en el ojo. Tengo un déjà vu. Échate agua. Ahí ya salgo yo ahí. Saquen al audio. Mira, qué elegante que se lo ve, señor Poncho Treviño.
En aún hay más, tenemos a, queremos más a Poncho Treviño. Oye, bueno, Poncho Treviño en Facebook y Poncho-comediante en Instagram. Okay. Este viernes voy a estar en el Unicornio Azul a las 10:30 en el Unicornio 2. Perfecto. Estoy seguro que te debe haber dicho Juan, tienes que decir el nombre del unicornio, ¿no? Pues que lo diga y se va a presentar. Pues ahí me va a presentar, güey. No seas tan negativo, pinche cholo culero. Ni modo que la dirección sin decir dónde es. Sí, en Avenida León es un lugar que era un caballo que tenía un cuerno en el 29. Antes de cima. Saludos a Gecko Alejo. Valero, me mandas un saludo como chihuahueño. Ernesto Montañez, mole, me saludas como argentino. Ah, no. Un saludo a toda la gente. Me tengo que ir. Ah, no, eso fue. Saludos a Anime Craft. Franco, ¿has visto Black Cobbler? No, pero estaba buscando la vez pasada. Fíjate, ¿cómo es grosera la gente? Tengo un tío que vende callos de pelea. ¿Te violó? No, no. No. Ahora más, fueron los besillos. Pero el señor vende gallos de pelea. Entonces, yo estaba buscando gallos grandes, negros. Porque es la raza, güey. Pues así no, la raza. No pongo yo en inglés, güey. Gallos negros grandes, no lo hagan, por favor. Big. No lo hagan eso. No lo hagan. Big Black Cocks. Saludos a Illiger. Black Cock Down. Saludos de Argentina. Saludos a mi señora Hilda. Estamos. Saludos a todos. Facu, qué envidia estar en tu lugar. Facu ya se fue. A lo mejor por eso. A lo mejor por eso. Él no se puede ir. Él no se puede ir. No, de verdad, que se mejore pronto. El señor Facundo Herrera andaba un poquito malito de, no sé, le cayeron mal tanto semen. Oye, no, pero andaba malito es que el estómago. Sí, lo vi muy callado, ¿verdad? Sí, lo vi muy calladito, ¿verdad? Como que lleva mal como unos. Anda malo, güey, ¿no? Anda malo. Sí, tiene como unos 4 años con eso. Saludos al Cris y a Misael García, Alan May y a su novia Fanny. La amo porque hace mis tortas de huevo. Ay, güey, okay. Poner los huevos dentro del pan. De las tortas. Checo, ¿le puedes mandar un sale a Carlos Zavala? Dice Pedro Alejandro. Carlos Zavala, ¡sale! Saludos para Rigo y Noreli de la Mole, dice Noreli Ramírez, diciendo soy Batman. ¿Qué digo yo qué? Que digas saludos para Rigo y Noreli diciendo soy Batman. Rigo y Noreli, soy Batman. El hombre de las mil voces. Cristian, salúdame como argentino mamado, dice Kid Max. Mamado es borracho. No mames, no es acá mamado acá. En Argentina es borracho. Che, boludo, concha tu madre, saludos. Ahí está. Karen Salazar. Mole, ¿puedes saludar a mi esposo Roberto Rendón por su cumpleaños? Roberto Rendón, saludos a gran cantante. Gracias por los comentarios, Karen. Todo lo que dijiste de Cristian se desvalidó con la caída, dice Omar Garza. Cristian es tan inteligente que se dio cuenta quién era la rata, Rodrigo Moctezuma. ¿Todavía le tienes miedo a las ratas? No, ya no. Bueno, MC Juanification, Carlos Rubén, Mesa, díganle a mi esposa Lili que me invite a alitas. Lili, no le invites nada. Pues mándalo chingado. Que se compren sus propias alitas. Saludos a la mesa. Mole, ¿me puedes saludar como brasileño? Dice Luis Enrique. Saludos para Yari Escoba. Salúdame, Franco. Para Eduardo Ortiz, ¿me pueden dar un saludo Facundo como colombiano? Ya se fue Facundo. Sí, saludos, me siento mal. Ahí está, Miguel Barraza, ¿qué les pareció la pelea de Gameplay? Ya la comentamos. Éxito en la próxima auditoría, dice Jorge Gaxiola. Sé que estás viendo no, la mesa, bien. Dice Animicraft. Lo que dice el boss es cierto, Cristian se portaba diferente en las primeras mesas, dice Juan Alemán. La caída aparece en el programa de fin de año, dice Música MX. Hilliger, me caí, Chiltepín. Jaime González Solís, Cristian quiere hacer desde el cerro de las en el suelo. Antes de que se caía Cristian, había poco menos de 40,000 en vivo. Después de la caída, casi 44,000. ¿Ya ven? Es un genio. Es un incomprendido. Aquí donde lo ven, es especial. Es especial. Gracias, Carrasillo. Para mí eres especial. Gracias, siempre ha sido especial. Gracias, Carrasillo. Consejo para ahorrar agua, dice Oliver Guerra. Cuando hagan popó, háganle una bolsa de las que usan para recoger la popó de perro. Y el día que pase la basura, se va y ya mi roots... Tengo una buena defensa para los que critican tus cejas. O sea, que les avientes la caca a los que critican las cejas. Franco, ¿habrá mi tangri en Indianápolis? Sí, señor Zico. Que me salude Yami como española, dice Mario González. Tío, déjame de cagar la bola. Estoy tratando de trabajar. Uy. Armando Azueta, que la mole le mande un saludo a mi novia Michi, que sepan todos. Que sepan todos que te mando un saludo.
Saludos para Elías Arias en Sacramento. No me han confirmado nada en Sacramento. Sacramento. Saludos para Ana, la futura madre de mis hijos, dice Elías Arias. Edgar Ramírez, a little bit of everything, más carriatas, me hizo reír tanto, mis respetos de corazón. Marco Antonio Márquez, mole, felicidades por la velada de Vox, él no es Ibai. No, no soy yo. Armando Arteaga, saludos Franco, cágame el pecho. No, no. Omar Rodríguez, saludos desde el sótano de Memo en Japón. ¿Para cuándo un Amos del Universo con la cotorriza? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos, güey. Chécalo, está en YouTube. Alberto Ruiz. Saludos a Daniel Chávez, José Chacón. ¿Cuándo un Franco Escamillo Lobo López en Chile? ¿Cuándo vamos a Chile, Chucho? A cuando quieras. ¿No estás? Ah, ¿cuándo vamos? Sí, pero güey. Es que ahí les va, raza. Este fin de semana estoy en Ciudad de México el 1 y 2 en el Pepsi Center. Sí, veo. Sí. Ya, mejor se lo saben ustedes, creo. Y me dijeron que el próximo lunes ya voy a poder anunciar todo lo que queda de la gira. Una disculpa que nos hemos tardado tanto, yo sé que es una putada no dar tanto tiempo de antelación, pero como hemos estado batallando con los permisos, como algunos teatros todavía no están abiertos al 100%, como todavía tenemos ahí algunas penalizaciones del show pasado, como no debía haber subido payaso, pero ya lo subí, me mamé. Entonces, por eso estamos batallando, pero ya se va a confirmar el resto de la gira. Ana Valero, la Green Card te espera en Houston, dice Henry Onaín. Gracias. Ya sirve mi clima, dice H. Rock. Qué bueno. ¿La serie de Office gringo o de Inglaterra? Híjole, sé que la de Inglaterra es la primera. Sí. Y por ende debiera ser mejor. ¿La viste? No la he visto, no he tenido el tiempo. Y yo vi la versión gringa y soy muy fan de este cabrón que hace a Michael Scott. No recuerdo el nombre de Michael Scott y también el actor este, Rue Marfert. ¿Eh? Rue Marfert también. De... Es el que hace el del pantalón. Sí, del pantalón beige. A Dwight. Y Lillian es la que hace la... Bueno, mi personaje favorito es Dwight Schrute. Es... Pero Lillian es muy buena actriz. Sí, no lo niego, pero sí. A mí me hace reír mucho Dwight. O sea. Sí, pero sin la, pero sin la réplica de esta Lillian, no sé cómo se llama el personaje, no daría la misma risa. Pero él interactúa más con el otro cabrón. Pero la actriz es la buena. Lillian Foster, ¿cómo se llama Wilson, tú? Es que es Jodie Foster. Foster. No, Lillian de Office. Pasemos a otra cosa porque Experta Sabas. Daniel Chávez, la mole, saludo a mi hermano Alejandro Chávez. Alejandro Chávez, te mando un saludo. Jaime González, si ocupan agua, les mando desde Matamoros. ¡Mira! Yo sí Andrés ocupo. López, Yami hermosa, como siempre, mándame un saludo desde Costa Rica. Saludo desde Costa Rica. ¿Para cuándo un show en Costa Rica? Aún no me confirman, pero ya pronto les decimos. Los comediantes canadienses Matt Paul, Chris Table y Frank Stretcher, dice Dead Set Sets. No los conozco, ¿para qué te echo mentiras? Araluna Luna, Facundo, ¿quieres ser mi novio? No, se fue por eso. Por ese puto comentario, Facundo se fue. Saludos a Sergio Naín, Tete Loros, color Marco Polo, dice Henry Naín y Joel Alberto. Franco, ¿puedes saludar a mi esposa, a Tsiri Martínez? Saludos para Tsiri Martínez. Tenemos nuestros boletos para ver a Cristian en el Galerías. Saludos desde Guanatos. ¿Cuándo es? 19 de agosto, trato Galerías a la gente de Guadalajara. Muchas gracias a todos por su apoyo. Perfecto. Saludos al Danster y a Jorge López y Miguel Flores, a Matío y Claudio. Mole, ¿le puedes mandar un saludo tú y Franco a mi funda Kevin? 1, 2, 3. Hola. Hola. Buenas noches, Franco. Que la mole le mande saludos a José Daniel Pasado. Mañana cumpleaños, dice Ana Karen. Sí, José Daniel, te mando saludos. Nota G. Franco, yo quiero entrar al mundialito. Tengo sobrepeso y mido 1.80, pero soy de CDMX. Pues paga tu vuelo, güey. Juan Tempino, Yami, conozco a alguien que arregla cejas. Está bueno. Ya dejen el hambre. Henry Ortiz, bueno. ¿Qué onda? Por favor, dice Jorge Alvarado, que la hermosa Dianita me mande un saludo como chihuahueño que vive en Colombia. Miguel Chávez, Franco, ¿sí culminan el reto que hicieron con lo que iban tirando bolas? Sí, yo prometí que me iba a coger a Cristian y me lo voy a coger como todito, parte del reto. Completo. Señor Cristian Mesa. Yo siempre preparo noto puñetas. ¿Preparas qué, perdón? Nota. Ok, te entendí noto. Lo dije mal. A lo mejor dijiste libreta en japonés. Es que soy disléxico. Noto. ¿Eres disléxico? Moto mami. Sí. Ok. No, sí traigo una nota muy interesante, amigos. Traigo una nota. Pongan atención porque a esta nota le va a interesar mucho a Sergio Mejorado. Habla de penes. Bastante. Okay. No habla de penes, pero habla de otra cosa que a Sergio Mejorado le gusta mucho. Testículos. También, pero otra cosa que le gusta a Sergio Mejorado. Viejitas. Otra cosa que le gusta a Sergio Mejorado. Un chiste, puñetas, di. Un dildo. No, tampoco es. Dice, pon atención. Dice, Luis Miguel. Cárcel ofrece paquete turístico para vivir como preso por un día.
¿Te gustan las cárceles? No. Okay. No, pero le gustan los hombres que son delincuentes. Ándale. Porque quiere cambiarlos. No, es que Checo Mejorador dice que le tiene fobia a estar en la cárcel, güey. Y ¿sí? Dicen que venden un paquete, no, carnal. Que venden un paquete para vivir un día como preso, carnal. Te hacen vivir la experiencia de cómo vive un preso, cómo, qué es lo que pasa durante un día, carnal. ¿Tú pagarías, Franco, por vivir esa experiencia? Obvio no te van a encarcelar. A lo mejor, si la experiencia es completa de que el negro te coge y así, ah, no, o sea... No. No creas que nomás es ir y pararte ahí, wey, ¿no? O sea, de que te latigueen entre varios pitos en tu frente. Ay, o cosas así martes, que pasan. Un martes en la cárcel, o sea. En la regadera, sí, imagínate. Mínimo hay agua. No, si te vas a bañar con reos, vas a comer lo que comen unos reos y convivir ahí, vivir... Pues ahí sí no creo. Hazle cuenta que es mi casa, güey. ¿Dónde va a ser eso? No, aquí en México le dicen rancho a lo que comen los reos. ¿Por qué rancho? No sé. Y por lo que me platican, no está chido. O sea, que la comida en las prisiones en México sí está muy de la chingada. Y uno como gordo dice, cabrón, yo sí quisiera comer sabroso. Pero fíjate que estaba leyendo la nota, pero no quiero leerlo porque de repente se burlan mucho de mi lectura. ¿Por qué? Dice que hay personas que sí pagarían por vivir esa experiencia, carnal. Hay gente muy pendeja, Cristian. No, carnal, o sea, tú tienes una locura en la cabeza que dice, a mí me gustaría vivir esta experiencia al chile, güey. Yo creo que a mí me gustaría. ¿O por qué sí, no? Pero, ¿por qué pagar? No, sí. ¿Por qué no cometer un crimen que te lo meten en un día? Porque estar chido, güey. Que estaría chido ir a la cárcel, güey. ¿Por qué, señor Marco Polo? No, nunca... O sea, estaría chido estar en la cárcel un día. No. ¿Nunca te han guardado ni en la preventiva? No, nunca. Por eso. ¿A ti sí? Sí. ¿Pero es un día? ¿A ti sí, Franco? Sí. ¿Por qué? A mí me guardaron, tenía yo 17 años y estuve en la de menores con la preventiva, no en la chida. ¿Cuánto tiempo? 12 horas. ¿Y no quieres volver a vivirlo nunca? Te voy a hacer algo bien sincero, no me hicieron nada malo, pero el hecho de que te digan, no puedes salir de aquí, te jode la cabeza, güey. Porque decía yo, quiero salir de aquí, güey. Pero en este caso es un día, sabes que vas a salir al día siguiente. ¿Qué tal si no, güey? ¿Qué tal si te matan allá adentro, güey? Nunca sabes. ¡Ah! No, pues es la ruleta rusa. Ah, pero pues la preventiva nomás te meten con borrachitos. Es una experiencia extrema. Habíamos puro cholo y yo. Piensen cada uno qué tipo de locura les gustaría vivir algo así, güey. O sea, qué experiencia les gustaría pagar. Por ejemplo, hay gente que paga por un meet and greet a ver qué hay detrás de un escenario. No paguen por eso. Hay gente que paga por muchas cosas, por ejemplo, muchas. Va, déjame ver si te sigo el viaje. ¿Espero los que pagan o los que cobran? ¿Qué tipo de experiencia pagarías por vivir? A lo mejor no prisión. Sí. Pero si, por ejemplo, te dijeran, no sé, Valero, por 100 mil pesos puedes ir a París y ver a Messi jugar. ¿Me explico? O sea, ¿qué dices tú? Es una experiencia que quisiera ver. O a lo mejor que, no, pero que pudieras ir de utilero del equipo de fútbol. A lo mejor cosas que no son fáciles de acceder. Por ejemplo, sí, no, cosas que no son fáciles. No, cosas culeronas, ¿no? No, cosas como por 100 mil pesos vas a estar en la filmación de Avengers. O sea, cosas que no es tan fácil vivir. Ya. Si me explico, eso está chido. Como que vas a estar en las grabaciones. Esa, pero la parodia porno. Ándale. Que sale bueno, Spider-Man y avienta. En vez de aventarte la araña, avientame que trefes. La neta, sí. A mí no se me hace tan mala experiencia de que vas a vivir un día como reo, carnal. ¿Ves? No puedo conseguir, güey. No. Así, hoy mismo. No, pero yo no dije que yo quiera, pues yo sí he estado en los anexos y todo ese pedo. O sea, sí he estado encerrado también. Entonces, no, pues, sí conozco. Yo ya tengo la mía. A ver. Esta. ¿Vas a platicar? a mí, por ejemplo, yo sí yo pagaría por ser aeromoza. No, ser aeromoza. Sobrecargo, pero en una situación de emergencia. No. ¿Cómo? O sea, como que. Pero eso tendría que ser un simulador. O sea, sí, como un simulador o a lo mejor algo de la vida real, no sé. Porque siento que. Tengo esa... O sea, a mí me gusta mucho ayudar a los demás. Entonces, como que siento que sí haría un buen trabajo, pero... Pero tiene que ser en una situación de... Pero que fuera un simulador. Para que me simulador. Dijeran como, lo hiciste bien. O yo misma decir, güey, lo hice pésimo. Sí, 57 hombres fueron muertos. Gracias al sueño. Nunca abrió la puerta. No pudo abrir gracias la puerta. Sueño que quería y el inflable lo infló hacia adentro. Sí, pero por ejemplo, yo pagaría por algo así. Te quedas sin luz y lloras, no mames. Sí, güey.
Sí, yo creo que el manejo de crisis no es muy así. Tu área de expertise. A mí, huevos para todos. Oye, a mí me gustaría, güey, pagar la experiencia de ser recoge balones, güey. Con más. Así, ser recoge balones tigres. De tigres. Que no señores de tigres. Sí, sí, ¿cuánto cuesta que Cristian vaya de pasabalones? Sí, te la van a cumplir. Recoge balones. ¿Tú crees? Ah, recoge balones. Sí, háblense. Que ya no hay. Háblense. Ya no hay recoge balones. Ah, no. Ya ponen los. Por tema COVID. Ya ponen los balones en cada banda. A mí me dio mucha risa. No. Él puede tocar banda. ¿Murieron de COVID los chavos? ¿O? No mames. O sea, si no es este. No se pueden estar para por. Yo pagaría por ser abanderado. ¿De la escuela? En un partido de fútbol. Casi me la ganaste. Yo creí que quisiera ser un día técnico de Tigres. O sea, yo dirigir un partido de Tigres. Oye, señores de Tigres. Espera, yo quisiera ser el recogepelotas, güey. Y luego que. Puede ser el recogepelotas cuando quieras, güey. Oye, ¿cómo se llama el delantero de Cruz Azul, carnal? El que está ahorita en la delantera. Cabecita. Santi Jiménez. El Santi Jiménez, carnal, que vaya. Santi Jiménez contra Nahuel. Santi contra Nahuel. Y luego el Santi. Nahuel sale, güey. Y luego el Santi Jiménez le avienta una bombeada así, güey. Uh-huh. Y luego yo estar detrás de la portería y ver cómo el balón va entrando, güey. Y luego yo correr, meterme y darle una patada al balón, güey. Y que todo. Y meterla el... tú. No. Y que todo el Cruz Azul me corretee, carnal. Es que un día vi un video así, tito, güey. Y lloré de la risa. Y un vato que se metió a sacar la pelota. Yo vi una de un perrito que salió, güey. Esa no fue la mamá. No, la del papá que avienta al niño portero. Y la abuela le meten el gol. Señor Tayami. Pagaría por un igual simulacro de algún apocalipsis. O sea, pero que esté cabrón, así, no sé, zombies. Y que nos pongan a correr. Oh. O a ver quién mata más, o así. Ok. Y okay. Dinero, ¿no? De permiso. Señor Marco Polo. ¿La prisión? Sí, o también pagaría por dar una misa sin yo ser el sacerdote. O sea, que me vistan y todo y yo entrar a dar. La misa. Ah, estaría bien chingón. Estamos yo le puedo dar misa. Pensé que ibas a decir algo como de Jurassic Park. Siguiente personaje. Es tu más. Pues es que eso sí existe. Eso es como ir a Universal. Que se llame el padre Oteo. No se puede hablar con ustedes, güey. O sea, no vas a querer misa. Qué hijo puta. ¿El padre qué dijiste? El padre Oteo. El padre Oteo, padre Oteo. Bueno, señor, pero estaría interesante, güey. Ah, mi salchicha. ¿No? Que pagar. Dos horas después. No. Es que estaba con lo de Jurassic Park. Sí, pues, pero sí. Tengo que pagar por un día vivir lo que es ser ginecólogo. Sería. Güey. Padre. No, es cierto. No, tal vez como. Vete al Matehuala a la mía. Hasta bebés vas a encontrar. Sí, recibir un bebé. Pero no lo vas a tener. Estaría chido como trabajar con cirujanos. Con cirujanos o algo así, como cargar el corazón. Entrar a un quirófano, sin tu ser doctor. Como un estudiante de medicina. Sí. De hecho, Luke Jonathan ha pagado por una experiencia que se llama la experiencia tercermundista, güey. Luke ha pagado para vivir en un país de tercer mundo. Y te respeto por eso, hermano. Señor Iván Fama. Yo me pagaría por estar toda una noche en un Soriana y hacer lo que yo quisiera. Sí se puede. Está chido. Señores de Soriana. Vamos a cerrarlo y que todo para ti. Todo lo que yo pueda agarrar ahí, juguetería. En Julio Cepeda se puede. Pero quiero que haya comida. Se puede. Sí. Hay comida en Julio Cepeda. ¿Neta? Sí, no. Hay varias personas que han grabado en Julio Cepeda. Sí. Apuestan, no quieres que comían con ese pedo. Ya me debes como 7 cenas. No, sí hay paletas y la chica. Hay churros afuera. Pero no hay despensa. Adentro de Julio Cepeda. Sí, adentro hay paletas, donitas, así para los hot dogs. En la caja. No. Sí, te lo venden. No, esquinita. Pero no es para que tú compres para tú hacerlo. Te lo venden ahí, ya hecho. Sí. Para los que no saben, Julio Cepeda es una juguetería muy famosa de acá de Nuevo León. O sea, tiene un snack, es lo que quiero decir. Exacto, tiene un snack, pero no es para que tú compres pan, salchichas. No, yo nunca dije eso, dije, hay comida. Por eso, chicos, no nos estás comiendo. Bienecitos y carritos. El país de juguetes, Julio Cepeda. Ese lo veías en diciembre y llorabas. Digo, está... No, no sé qué exacto. Ese lo veías en diciembre y llorabas porque estabas jodido. ¿Sabes qué? Fuera de pedo, y no es comercial porque no me pagaron nada... Pero he estado yendo a un lugar en el centrito que son unos escape rooms. Sí. Les traía ganas desde hace un chingo
pensé que era más fácil. ¿Qué haces? No, es una ciencia, güey. Pues, tan cabrón. Está complicadito. Y ¿qué es esa madre? Perdón por lo brazo. Haz de cuenta que entras a una habitación, te dicen tienes una hora para salir de aquí. Y hay pistas en las paredes o en el techo, qué sé yo. Pero honestamente nunca hemos podido, he ido con mi familia, nunca hemos podido sin pistas. Hay gente que se la avienta sin pistas, tienes derecho a dos, ¿no? Por ejemplo. Okay. Y no sé, estás muy pendejo y te dicen, hey, atrás de ti, pendejo, hay una llave, usa esa llave. Ah, y ya. Si no tienes tanta feria, vete a los espejos. ¿Cuál es eso? Perdón. Ay, está bien padre. Te vas así en el gordito y ya. No, pero no es tan caro. A ver, y es una experiencia bastante chida ir con camaradas, ir con familia. Ahí se las dejo, busquen el escape room más cercano. ¿Y si has podido escapar? ¿Cuándo vamos a jugar Gotcha otra vez, pinche me? Cuando quieras, güey. Mañana. Deja que baje el calorcito, ¿no, güey? Sí, con calor para correr. No, hombre, acá, sea, sino, como que se ahoga bien culero. Ya traemos condición. Sí, no, pero la careta y luego el equipo. Pero van todos. Tenía que cargar a todos ustedes en mi espalda. Bueno, ahora vamos a jugar Gotcha. ¿No fuiste, verdad, mole? No pude, pero ahora sí puedo. No, pero se pone bueno. Entonces, es una. Te los digo porque me acordé. Y la que hicimos ayer, por ejemplo, es empiezas esposado y los ojos vendados y te ponen ahí sonidos medio culeros. ¿En la cama? No, en el piso, güey. Ah, en el... Al menos tu servidor, dije yo, ojalá nunca esté esposado. Y luego encontré un clavito y ahí me tienes intentando abrir las esposas. No pude, no es como en las películas. Pero lo que sí es cierto de las películas, y esto lo dijo Chandler una vez en Friends, en cuanto me las quitaron y se... ¡Oh! O sea, sí es cierto, güey. Te las quitan y se siente bien sabroso. Como alivio. Entendí a los masoquistas. Yo estuve una vez en un escape room y me quité los ojos. Me quité la venda de los ojos. Pero estaba en un motel acá para cartar a Saltillo. ¿Y pudiste escapar? No era escape room. Pues no tenía ni mi tarjeta de crédito. Ni zapatos. ¿Estaba solo? No, estaba todo en el baño aquello. Pero yo dije, ya, vamos a ver. Y ya voy a agarrar un Uber. Se fue mi toca. Y todo fue escape room. Saliendo de Saltillo. No, pero. Estaba un club sandwich. Estaba un club sandwich, un espagueti, dos refrescos y un 6 de Tecate. Bueno, ¿algo más que hacer acá, señor Cristian? No, pues nada, o sea, hay gente que pagaría por. Una por una experiencia en la cárcel, carnal, que dices, pues me gustaría. Hay una experiencia que parece es fuera de cotorreo, que no sé si este año o el próximo, en el próximo, va a haber una experiencia de viajar al espacio. Sí, eso va a salir de Rusia, ¿va? No sé todavía qué. Pues ya andaba una compañía holandesa. Elon Musk creo que trae ese rollo también. Que está patrocinando. ¿Tú dirías? Pero, no, pues así, culo, completo, claro que sí, güey, esa pinche experiencia chingona, güey. Sí, si alguien te lo picha, irías. ¿Me lo pichas tú? Yo, de hecho, yo sí iría. No, o sea. ¿O sea, es propuesta? Pregunto. ¿Qué hay que hacer, Marco Polo? Ahorita si quieres que termine la transmisión. Gracias. ¿Hablo? Sí, es sí. De hecho, lo que me digas sí. Uy, güey, deja de empezar a conseguir una lana, espérate. Siempre lo he soñado. ¿Dónde te seguimos, Cristian? Síganme en las redes sociales, en Instagram como el Chris-Mesa, en TikTok como el Cristian Mesa, estoy tratando de echarle ganas a TikTok, Cristian Mesa Oficial en mi página de YouTube, y ahí está. Y mi gente, voy a estar en 30 de julio en el foro Didi. Vamos muy bien, gracias a Dios. Bendito gente Dios. Del foro Didi, Monterrey, Nuevo León. Y el 19 de agosto voy a estar en Teatro Galerías en Guadalajara. Bien, gracias, espero contar con el apoyo de la gente de Guadalajara, porque ese evento, pues, caray, me trae sin dormir, pare. ¿Por qué? Está muy chido, vas a ver. Está feo de llenar galerías. Yo te vi, bueno, cuando fui a verte, tú abriste. Sí, estuvo muy chido. Muy bien. Gracias. Entonces ya estás calado. Que no quisiste ir con otros de After. Sí, no fueron de After. Es culo. Sí. Qué hueva. Sí. Estábamos el pastel, las putas, todo se quedó. Todo lo que era para ti. Y mi gente, este miércoles estoy grabando ahí un pequeño podcast. Si se le puede llamar podcast, porque dicen que no. Pero con mi compadre Morocco. Saludos, mi compadre Morocco. El miércoles a las 10 de la noche, ahí en mi canal de YouTube, Cristian Mesa Oficial. Pero tiene una cosa. Déjame hablar, culero. Se llevan muy bien. Se llevan muy bien. De hecho, van a ser los nuevos Manriques. Sí. Los mastiques. Los mastiques. Los Hernández. Miércoles 10 de la noche en mi canal de YouTube. Y voy a tener unos invitados y vamos a jugar a la Ouija en vivo. No sé nada.
claro que sí, pare. Saludos a Luis Andrade. Lobo, mándale saludos a mi mami chula Karen Reyes, Eduardo León. Twitch y España tiene Ibai, pero Latinoamérica y YouTube son el voz Franco. No, mi hermano, mis respetos, nada que ver la comparación. José Luis Rodríguez López, saludos para la bonita de Rachel, de parte del Shaggy. El miércoles te llevo gracias. Más flores. Sí, llévame todas, gracias. Cuyuno del Alfaro, señor Franco, ¿me puede mandar un saludo? Ayer cumplimos años mi hijo, Giovanni y yo. ¿Cómo que cumplieron años? O sea, de... Ah, ok, perfecto. Saludos para el señor Junior y para su hijo Giovanni. Para el Judicer, para Eduardo Telles, Mendoza Baloés, Juan Carlos Maguilla Ramírez, saludos desde Huancayo, Perú, primera vez viéndolos en vivo. Carlos Martínez, ¿alguien ha visto la película de Everything Everywhere at Once? No, no la hemos visto todavía. Ah, está cabrona. Chida. Sí. Okay. Okay. No, pues, señor Luis Jonathan, ¿preparó usted nota? Nota, sí, tengo. Hace poquito, no sé si ustedes vieron, pero en un zoológico en Jamaica, el entrenador o el... Sí, el entrenador. Tomador. Algo así. Trabajador. Estaba como jugando con los leones y como, ah, putos, así como, y los leones no super felices. Y el vato como intentando como... tocar los dientes de los leones, okay. Y como le agarra su dedo al león y no lo suelta, y el vato como pone como sus pies ahí en la reja para como para jalarlo, y como el león se queda con su dedo, y la gente como super grabando, fue como fue viral, pero para mí que fue muy raro es que la gente estaba como grabando, pero con risa, como, oh, no mames, como su dedo, y como sangre, y no sé, o sea, mi pregunta es como, la gente, ¿esa gente lo merece? Como cuando, ¿depende de la persona y su trabajo? O, ¿merece qué? Yo creo que nadie se merece que le arranquen un dedo por cagarle el palo a un león, carnal, chile. Sí, o los vatos con los cocodrilos que meten como la cabeza y como... Es que el vato pues se equivocó de meter el dedo en ese lugar. Sí, se le va a meter. En todos los lados se tiene que meter. Como el TikTok del vato que le pica el culo al perro y lo suelta al Bull Terry, güey. Ah, está. ¿Será cierto, güey, que le picó el culo y luego... A ver, agarra a Poncho, yo te pico el culo a ver si lo sueltas. Ay, sí, porque sí, Franco, sí. Hay uno de un chimpancé. Un chimpancé que agarró un vato en el zoológico y también... Ah, sí, un chinito, ¿no? ¿Chimpandolfo? Sí, oye, entonces le picaron el culo al león. No. A ver, la pregunta es si... Si lo merece. Punto. No creo que se lo merezcan. Él era el cuidador del león. Sí, está haciendo un show ahí. Pero no era amor. No había amor entre el león animal y el humano. O sea, la raza. O sea, estás como... Digo, pregunta en serio. Tu permiso es como que el maltrato de los animales, al momento de domarlos, sí, se merece que le chinguen el dedo. Sí. Alguien que maltrata animales, ¿eso es? Exacto, como, no sé, es como NASCAR, la mitad de la gente se va con el morbo de que se van a estrellar. Va a haber un choque. Entonces, de eso se trata, y por eso como se ve en el video, y que la gente está como, oh, no mames, un ya, dedo. Y ya quitó. Te entendí, como los toros. Sí, exacto. Uh-huh. Cuando el toro coge al torero, uh-huh, hay chingo de banda que lo celebra. Toro. Sí, o sea, ajá, no. Y lo bien gacho porque el toro ya no le habla al torero. He leído comentarios de qué bueno. Sí. Y dices tú, ay cabrón, o sea, a ver, estoy de acuerdo en que es una putada lo que le hacen al animal, uh-huh, pero ya tanto como celebrar que a un ser humano, pero en defensa de esa gente, cuando yo vi el video de los rateros de la combi, yo sí la celebré, güey. Sí, al chile. Sí, o sea, también, cuando la mega putiza que le pusieron al ratero, yo estaba desde mi casa, dale. O sea, sí, güey. No, que murió, no, que murió. Los de la combi, güey. Ayer pasó en Campeche que un chavo se metió a robar a una casa y él cae por accidente y cae encima de los picos de la reja. Sí, está y él se queda ahí atorado en agonía, o sea, gritando, y la gente lo está grabando, está el video en redes. Sí, lo están grabando y el chavo está gritando de dolor y sí, claro, falleció. Y los comentarios son de que qué bueno, porque se metió a robar a la casa. ¿No? Sí, los comentarios de las qué personas. Fuerte, está muy fuerte. Una vez al lado de la casa estaba un chavo robándose unos tubos, güey, y estaba así. Entonces me asomé yo, dije, ¿a qué pedo? Me acerqué y lo empujé así desde el techo. Se cayó. ¿Y se murió? No, nomás gritaba como niña. Se rompió la pierna. ¿Sí, verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Pero se chingó el güey? Sí, güey. Entonces mi mamá decía, ¿qué pedo? Y no, pues quién sabe, se cayó solo. Y supo que fui yo. Es que, no, el vato... Es chiste, es chiste. El vato amarró, era como un refrigerador y estaban robándolo. Es chiste, sí. Sí, es chiste.
Sí, la comedia. La comedia, hombre. El remate es cuando se cae. Sí, claro. Se remató el vato. Es que la verdad, sí, o sea, si tú ves a un ladrón que se mete a tu casa. ¿Se acuerdas? Hubo uno que estuvo bien del karma super cabrón, lo decía López Doriga. Unos güeyes andaban en una moto y le arrancan el bolso a un vato que iba saliendo con dinero, que no sé cómo se dieron cuenta. Le da como 170 mil pesos. Se arrancan. Y más adelante un camión se le caen unas varillas, pero... No mames. Y los atraviesa a ellos, pero de los pies. Y pinche los, destino final. Sí, güey, de destino final, porque les atraviesan a los dos los pies pegados con la motocicleta. Y la gente los está grabando y los dos, ¡ay, órale, culero, llórele! ¡Mis piernas! Y pues están, no están atravesados del cuerpo, sino las puras piernas. ¿Sabes qué? No hablando tanto de gente que se pasa de lanza, lo que pasó con el niño que se cayó a la jaula de los gorilas, que lo tuvieron que dormir y la chingada se cayó. ¿Al niño? No, al gorila. O sea, paz descanse, R&B. Sí. ¿Qué? Sí, el gorila murió. Sí. De hecho, hay quienes creemos que el asesinato de ese gorila desencadenó una serie de hechos que terminan con la pandemia en 2022. Chequen ese hilo conspiracional, está bien bonito. ¿Cómo, güey? Sí, tiene todas sus secuencias. No puedes hacer un resumen así de un minuto. Básicamente fue tragedia por tragedia porque el gorila no debió morir. ¿Como un efecto mariposa? ¿Eh? ¿Efecto mariposa? Como un efecto mariposa. Ya. Como una venganza de la mala naturaleza. El niño vivió, sí. El niño. Que de hecho también habría que ver qué pedo con ese niño, güey. Porque. Pero la enfermedad. No. Yo soy el niño que se cayó, ¿no? Y se llama Tarzán. Madre, ¿no? No, pero, o sea, por ejemplo, ahí para mí, o sea, te pones del lado de los dos, ¿no? O sea, a cualquier papá le puede pasar que va a ser psicológico y el niño, pues, por andar, no sé, tú andar en la pendeja, como a todo el mundo le puede pasar de descuidar un segundo a tu hijo que caiga en esa madre. Pero también dices tú, güey, y si el huerco es de estos huercos que son súper cagantes y que estaba jodiendo, jode y jode a los animales. ¿Cómo te subes a un pinche? Sí, ajá. Y que no te, o sea, ¿cómo? Yo culpo a los papás. Sí, o sea, ¿cómo no te das cuenta de que? Y lamentablemente, pues, mataron al gorila, que es algo prácticamente tipo de algo de lo que contaba Luke en su nota. Digo, sí, que pero es con aquí, un animal, o sea. Aquí creo que, vaya, desde mi punto de vista es más importante en este caso el humano que el animal. Sí, claro, o sea, que sería, que sea cagante, si fuera... que sea pinche huerco insoportable, que no vale verga, está bien. No, espérate, tampoco. Oye, perdóname, Juan Ramón Mangaña, el ruso que andaba cagando y molestando y burlándose de los mexicanos. Sí. Y que terminaron linchándolo. Dice en Cancún, eso sí. Fue. Él mató un güey. A ver, que hasta lo persiguieron por los techos y la chingada. Sí. ¿Qué pasó? Un ruso que era muy cagante, estaba en Cancún. Cierto. Y mató un güey, bueno, no sé, el güey era así el pinche bully. Y de repente lo agarraron como 10, 15 cancunenses en un departamento y le propusieron la y mató un güey, se sube un vato y él trae un cuchillo y se defiende y se lo empieza en el corazón a un güey. No, se murió una persona. Y luego se le fueron pedos. No, hay uno también de un bosto que es boxeador que le da los guantes a los vatos del gimnasio. Ah, ¿cómo no? Y les pone una verguiza, güey. Y luego llega un güey. Y luego llega otro vato, güey, que sabe MMA, güey. Carnal, es una guillotina, güey. Y yo leía los comentarios y dice, negro, ¿verdad? Un negro mamado. Sí, es que hubo otro negro que también le puso los putazos. ¿Sí? Y la neta me daba bastante gusto, carnal, porque el morro sí los prendía con madre a los que no sabían. No, es que les decía, vamos a hacer un sparring. O sea, cuando haces sparring es calmado. No, este es el hacker. Y el vato, ¡buah! No, pero era un boxeador. Él era un boxeador y nosotros no, carnal. O sea, tú sabes la diferencia de alguien que sabe boxear y alguien que no sabe. Es demasiada, güey. Los vatos bien mamados, pues sí, pero no hacía nada, nomás le hacían así como que no mames, y el otro les daba. Al chile, lees los comentarios y dices, pocos entienden y da gusto que le pongan una putiza a un vato así, pues así. Pasadito hecho. Sí entiende, pero a un león que le haces acá cuchicuchi en la cabeza y le agarra el dedo. También todo respeto hay que estar pendejo para hacerles un animal. Pues, o sea, el león no va a decir, nah, hay gente grabando, mejor no hago nada. Me van a cancelar, o sea, no. El león le vale verdura, güey. Muerde los huevos. ¿Cómo el león? ¿Tienes tu video de la chava que se cae? No. ¿El vato que se cae en la reja? No. Yo lo tengo, ya se nota. Yo sí lo tengo. Te lo puedo enseñar en ese momento. ¿Lo quieres ver? A mí me gusta mucho. Chava. Me gusta mucho la frase de cuando están puteando al vato en la combi, güey. El que. ¿Qué? Me venía con un león. A mí me mamaba el meme de que ponen de Jerry el ratoncito. O sea, que decía el amiguito del asaltante que estaba llorando. Ahorita lo han de estar madreando. Lo dejó morir, no hay honor en esas pinches escorias, güey. El su amigo que lo dejó morir. Me pasa de verga. Esa historia de la combi para mí es grandiosa, güey. ¿Cómo se animaron?
a de que alguien tuvo que decir, este es el momento, y el vato se la jugó a que no... Nadie le hiciera paro. Claro. Hay otro video que también publicó, güey, igual que quisieron agarrar al vato y el otro compa. Hay cuenta que se baja el uno, siempre se baja uno y siempre agarran al segundo. O sea, al que se baja al segundo, ese güey es el que le toca medio perder. Entonces, se baja el primero, güey, y luego quisieron agarrar al segundo y el de abajo, paz, sí tronó la pistola, carnal, la tronó y los vatos lo soltaron y el ruco, el chofer de la combi, pues hizo paro y aceleró. Pero, chales, eso es jugártela como los grandes, vato. Sube un vato así al chile, yo con todo, sobres, compa, pues sobres, ahí le va mi celular y la lana, ya, sí, chingue no, a su total, madre. Ni pedo. Pero qué huevos de cabrones, güey, la neta que lo agarraron y como piñata, carnal, le cumplían. Al de la combi. Sí, carnal, se la jugaron, para mí se la jugaron bien machín, güey. O sea, el vato que lo agarró, ese güey, se la jugó todas, güey, porque los demás no eran como que eran sus familiares y iban a brincar por él, güey. No. ¿Qué tantas oportunidades? ¿Qué tal que nadie brinca? ¿Que nadie brinca, carnal? No, compa. Pues como tú, güey. Sí, en aquel partido de fútbol, güey, que todos, no, sí, brincamos por ti, luego nadie brincó. Hombre, estaba como gallina corriendo por todo el campo, güey. Su puta madre, todo un equipo detrás de mí, güey. En fin, ¿algo más que desear, señor Luis Jonathan? Pues no, es mala idea meter el dedo ahí en una... El culo de un bulter. En la jaula, en Jamaica, en Jamaica. O sea, si vas a meter un dedo, mételo en un burro. Sí, güey. No, el burro también te muerde. No, hombre, sabes. No, de la patada. Perrito. ¿Sí tienen dientes? No. Sí, no. Sí, güey. ¡Auch! Ya se dio un putazo. Ana. Doña pendeja. Aprendí mucho de leones. Se supone que el león es rey de la selva, ¿no? Sí. Pero no vive en la selva. No. No, vive en la como sabana. La sabana, o sea, el mundo es... Echas a la ahí en la recámara, ¿no? Es un sabana. Es sabana. Sabana. Oye, güey, estoy viendo el video y la neta sí está muy gracioso. A verlo. Perdón. ¿Cuál? El de león. A ver. El vato está bien verga, mira. Cae el palo el vato, mira. Ah, ya la había salvado una vez, güey. Sí. ¿Es el video? Ay, perdón. Ya no pesca. ¿Es el mismo? Sí, pero es que, a ver, el vato le hizo una vez, no pasó nada. Le acarició el cachete, no pasó nada. Ya la había librado y ahí va una tercera, güey. Sí, creo, o sea, que fue armado. A ver. Porque en Jamaica es como un país medio pobre, ¿eh? Y como, no manches, te pagamos 800 pesos. O sea, ¿para qué si metes el dedo? Sí, güey, ¿no? ¿Cuánto... ¿Cuánto valoras a tu dedo? ¿Cuánto te tendrían que pagar para que...? No, es que no puedo hacer tú. No. No, pues no, güey. ¿No? ¿Cuánto dinero? ¿Mis 500 millones de pesos? ¿Dijiste? ¿Para no. que me corten un dedo? Ajá. Ah, cabrón. Tienes un punto. Pero ¿cuánto le pagaron? Porque ahora el vato, pues ya no le puedes preguntar dónde están las cosas, güey. Ya. No, pero más un dedo. Por eso el vato... Sí. Así, oye... Wey. Me imagino el león va, que no, que muy yo, no, que muy yo. Que anda cagando, sí, el palo. Ahora se supone. Mételo una vez más, carnal. Que oculo. Porque hay dedos que son menos. Sí, exacto. O sea, hay dedos que sí sirven más que otros, ¿no? El pulgar es el más caro. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Por qué? Pues es que con este juegas Xbox. No, todo lo que agarras es con el pulgar. Es lo que nos distingue. Sí, contó. Yo dejaría que me quitaran un dedo si quitan dos de Chris. Este no tiene nada que ver. El chiquito. O sea, a mí me quitan uno, pero le quitan dos. Sí. Está bueno. Tú, gacho, perdió el dedo por andar de pendejo. Con un león. Pinche león, andarle metiendo el dedo, güey. Pero nada, la neta sí está muy. Porque está ahí y el vato cae y cae. ¿Y cuál dedo perdió? El índice. ¿Y qué le hicieron al león? ¿Lo mataron? No, pues nada, no le pueden hacer nada, pinche león, güey. Ya no lee. Sí, estamos a la verga. Ya no lee. El león. El león hizo lo que... Un día en la cárcel. Están cerrados. Ya vive en la cárcel. Y pagó. Dicen que león... No, le odió y le dieron un refresco para que se pasara. Bueno, es que en el video el león no se ve que esté en muy buenas condiciones, la verdad. No, sea, de hecho dijo carne. Ahí está, dijo, a la pues verga. Un chocorrón, no, sí, si me chingo. Un peperami. De mamá. El pedo fue a la hora de cagarlo, güey. Salió de lado el dedo. ¿Sabes que el dedo trae anillo? Salió agarrado de una caca. Qué asco. Ay, ay, la que no caga. Bueno, ¿dónde lo seguimos, señor Luis? No caga. A todos lados, arroba
@LukeJonathan, mi canal de YouTube. Tengo episodios de No Somos Tan Diferentes. Son como 7 episodios y está chido. Y tengo un show, voy armando shows, contrátenme. Pero tengo el primer show que se armó, es 22 de julio, ya confirmado, en Sabinas, Hidalgo. Sí, sí, o sea, existe, chingón, nice. Existe. Ver, sí, casa, ¿por qué pones esa cara? Casa Hidalgo. Casa Hidalgo. ¿Por qué pones esa cara? De que Sabinas Hidalgo. Pues es que yo le dijeron show en algún lado. O sea, sí, o sea, tú es sabes que no sé dónde está, porque es un municipio de Nuevo León. Es el más rico de Nuevo León, de hecho. ¿Sí? Antes que San Pedro. ¿En serio? Me va a gustar un chingo Sabinas Hidalgo. Estás mamando, pero ¿no? Es Coahuila, güey. No, no, a dónde voy a subir el precio. ¿Tienen dinero? ¿Tienen nada? ¿Es el de la turmina? Está muy cabrón. Yo digo que es primer mundo ahí. Ve primero. Así mole torcido. Ah, sí, está bien verga, 22 de julio. Ahí metro y todo. Sí. Es la última estación del metro ahí, de hecho, güey. Ah, ok. Está chido. Chingón, ahí lo nos vemos allá. Y no le das caso a este cabrón. ¿Cuándo es? 22 de julio. Ok, 22 de julio. Te va a gustar mucho ese lugar porque no tiene techo. Y está bien padre, es tipo como la Estrana. De hecho, te iba a preguntar algo en tu show de payaso, que en primera parte, que quiero como meter a mi show, con tu permiso, obviamente. ¿Cómo de qué o qué? Se va a copiar un chiste. Dijiste aplausos muy fuerte para Luke Jonathan. Es que tú abriste ese día. Sí, gracias por dejarme abrir el show, pero... Sí, sí, sí. No sé si por derechos puedes decir aplausos para Luke Jonathan. Carnal, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Qué decía? Su show se llama Merolico. Arlequín, sí. Arlequín. No, felicidades. No, muchas gracias. Muchas ya son gracias. 12 millones. Nah. ¿12 millones? Gracias a Karen Valenzuela que puso las redes de Luke Jonathan. Gracias, Karen. ¿Y puedes leer estos saludos, por favor? Dice Fabián Sendejo. Dice Aruns. Dice Arrumals. Dice Valero se iría a Torreón o a Gómez Palacio. Javdiel Castro Pérez. Contreras. Saludos, carnal. Dice Berenice Moncada. Saludos. Dice Ana, mándame saludos. Guayabitos está en Nayarit. Dice Cristian Rojas. Saludos, carnal. Rojo. Dice vos, estoy próximo a pedirle la mano a mi futura esposa. Dice, ¿puedes contar con su bendición para el 5 de febrero sea nuestro primer baile como esposos? Me ofendería si no lo usan. Gerson Llerena, dice Cristian, dice, en Perú la comida es muy rica, entre regiones, comidas y costumbres diferentes. Vente aquí, también tenemos cholos, es todo. Si voy a ir para allá, Cristina. Creo que la comida típica de Perú se llama leche de tigre. Estaba bien chido. ¿Es para ordeñar al tigre? Ese es un pedo. Araña. Sí, araña. Bueno, usan tigres adolescentes. Que esos son más dos. Les ponen una pinche película de las tigres. De hecho, hay un chingo de caritos sandwicheros que dio Laura. No. Pero bueno, de ahí hace ceviche. Dice Bin, signo de peso. Dice, señor Franco, este fin de semana los Diablos Poza Rica nos jugamos el tricampeonato de fútbol americano y nos gustaría tener el ánimo del panelón. ¡Venga! ¡Adelante, perdón, los Diablos! ¡Van a perder, Diablos! ¡No! Edgar Ramírez dice, Franco, ¿le podrías mandar unas felicitaciones para su cumpleaños a mi amigo Jorge por parte del panelón? A la de todas felicidades, 1, 2, 3. ¡Felicidades! Eddie-RC dice, saludos a todos el panelón y si pueden saludar la hermosa de Yami. ¿Cómo? ¿Eddie? Si puede, sí, se llama Eddie-RG. Saludos, Eddie. Alberto Aldair Castro Garza. Gracias, compadre. Ahí está. Perfecto. ¿Señor Checo mejorado? Sí, señor. Ching su madre, uno sin sanmarqueñas. ¿Prepara usted nota? Seguro. Si no, como tú me dices. O damos redes. Si no preparaste, mejor di. Mejor damos redes y la guardamos para las notas, güey. Eso, chingamos, cabrón. ¿Podemos dar sus redes mejor entonces? Sí, señor. Me pueden seguir en Twitter como @Sergio_Mejorado. Facebook, Sergio Mejorado. Instagram, Sergio Mejorado MR. Y mi canal de YouTube, Sergio Mejorado. Mañana la entrevista al señor Toño Nelly. Mañana, Toño Nelly en entrevista. La entrevista. Y nomás quiero anunciar un par de fechas. Por favor. Este próximo 7 de julio iremos a un evento beneficio de promoción a la ciudad de Santa Ana, Mario, California, ahí en el Spoons. Ahí estaremos para que la gente pueda comprar sus boletos en eventbrite.com. 7 de julio y el 8 de julio estaremos aquí en Bakersfield, en el en la fonda se llama el lugar de Bakersfield, ahí en California. El 13 de julio estaré en Piedras Negras en el Oh My God, y el 14 en Acuña en
Los Agaves, para que vayan. Cuidado con los borregos. Oh, sí. My God. Omega, se llama en esta gira, vamos solos, voy solo. Ciudad Acuña, tierra de raperos que me pelan, paga la riata. Así es, así es. Sí, está, Valero, ¿dónde la seguimos? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Recuerden que este miércoles tenemos horario especial de detallitos y detallones en punto de las 3 de la tarde, de 3 a 4. Y esta semana nos estará acompañando un piloto aviador para que nos cuente un poquito de todo lo que es volar. Y porque. Es marihuana, el viejo. No, porque. ¿Es comercial? Bueno, no. No, de verdad. No. O sea, que si es piloto comercial, pendeja. ¡Qué chido! Dijo, no me pagó nada. ¡Perdón! ¡Ay, soy bebé! No, pobrecita. Perdón, a lo mejor es piloto comercial. Sí, ya. Creo. Sí. Y para que nos acompañen en el Foro Didi este miércoles, estaremos en la grabación del programa Yo Me La Sé, para que nos acompañen. 100 pesitos la entrada, se pone bien padre. Son 5 programas, tendremos a Marco Polo, sí, y a Facundo Herrera en el duelo VIP. Entonces, ahí están todos los detalles. La venta de boletos es únicamente en las taquillas del Foro Didi. El jueves nos vemos en la dinámica de Desde el Cerro de la Silla, y los viernes en el Bello y la Bestia con el señor Sergio Mejorado. Chingoncísimo. Señor Iván Femac, ¿dónde lo sigue? Síganme en Mole82 en Instagram, soy La Mole Chida en Facebook, o La Mole Chida en Twitter o YouTube, y Mole82 en Instagram. Por cierto, este viernes estaré en El Paso, Texas, en el McGuffin Theater. Va muy bien la venta de boletos, muchas gracias a la gente del Paso. El 2 estaré en Dallas, en Río Bravo, así se llama el lugar, Río Bravo. Y se cambió la fecha de Laredo, que vamos a estar el 10 de julio, domingo 10 de julio, Raza de Laredo. Vamos a ir a Laredo, pueden comprar sus boletos en eventosinc.net. Gracias a la raza de San Antonio y de Houston, que me trataron muy bien, y esos negros que conocí en el baño, que me regalaron cosas chistosas. Dicen que en la gira en Texas unos negros me regalaron cosas chistosas. Dicen que en la gira en Texas unos negros me regalaron cosas chistosas. Se bajaron los pantalones y se sacaron la riatota. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dicen que Ana Valero no ha cagado en varios años. Dicen que Ana Valero no ha cagado en varios años. No es porque esté estreñida, es porque no hay agua en el baño. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Cuando se cayó Cristian, sentí que se tembló el suelo. Cuando se cayó Cristian, sentí que se tembló el suelo. Él se cayó de la silla y su dignidad al mismo tiempo. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dicen que salió. Dicen que cuando Cristian se cayó al suelo, tembló el suelo. Cuando Cristian se cayó al suelo, tembló el suelo. Alta rima. Pero dicen que se dañó mucho el agujero. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Con la rima del baño, Cristian sí me dio miedo. Con la rima del baño, Cristian sí me dio miedo. Es que es la primera vez que no me dice algo culero. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Hay fruta que uno le saca, pero que todo el gabazo. Hay fruta que todo le saca, pero que todo el gabazo. Mi Cristian ahorita que se cayó, se metió un tremendo vergazo. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Checo, Ana y la Mole no alcanzaron a dar nota. Checo, Ana y la Mole no alcanzaron a dar nota. A ver si con el chingadazo no vas quedando más idiota. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Nos vamos enterando que Ana con alguien está saliendo. Nos vamos enterando que Ana con alguien está saliendo. Apenas vamos sabiendo y ella ya se lo está cogiendo. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Para salir con Ana, eso sí va a estar pelón. Para salir con Ana, eso va a estar sin pelón. Cada vez que se queda Ana,
Ella extraña a un señor. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Voy, voy. Ana ya tiene novio y no es un hombre casado. Ana ya tiene novio y no es un hombre casado. No voy a darles ni una pista, eso sería descabellado. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. ¿Para qué quieren saber de Ana? Eso es muy su pedo. ¿Para qué quieren saber de Ana? Es alegrarme o pedir algo peor. Yo también quería saber y estuve a un pelo. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Muchacho. Cuando cuenten un chiste, por favor que no mienten. Cuando cuenten un chiste, por favor que no mienten. Que Ana tiene un novio, que él no tiene copete. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. No hablen mal de su novio, porque es muy buena gente. No hablen mal de su novio, porque es muy buena gente. Cuando el vato se cae de espaldas, se pega en la frente. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. El vato de Ana no usa peluca. El vato de Ana no usa peluca. Todavía no son novios, pero ya le chingó la cuca. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Venga Luque, venga Luque. Yo sí quiero mucho a la chava de mi lado. Yo sí quiero mucho a la chava de mi lado. Pero no quiero regla no cogerse con invitados. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Dicen que al novio de Ana le dicen casa de Infonavit. Dicen que al novio de Ana le dicen casa de Infonavit. Porque tiene 5 metros de frente. Y otro del jardín. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Dicen que del desayuno siempre combo con flakes con hojuelas. Dicen que del desayuno siempre combo con hojuelas. Sabemos que el novio de Ana ese no tiene orzuela. El novio de Ana no tiene peluca, ni aunque la pagara. Le dicen la gasolina porque cada vez más cara. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Dicen que al Memo Hierbas le gusta mucho Goku. Dicen que al Memo Hierbas le gusta mucho Goku. Y el novio de Ana tiene una ventaja porque él no usa champú. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Venga, venga. Yo sé que Ana Valero es una chava muy noble. Yo sé que Ana Valero es una chava muy noble. Por ese detalle tan grande te tocó cabeza doble. El novio de Ana Valero, él no tiene caspa. Él no tiene caspa. Pero cada fin de semana a esta vieja se la raspa. En la mañana yo me chingo un licuado con un negrito. En la mañana yo me chingo un licuado con un negrito. Si el novio de Ana lo ves de espalda, tiene cabeza de voy, voy, voy. Yo, ya voy yo. Voy a tirar una más. Espero que no le duela. Voy a tirar una más. Espero que no le duela. El novio de Ana no se peina, el vato se volea. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Traigo hubiera un... estado mejor en la mesa la nota contar. Hubiera estado mejor en la mesa la nota contar. Muchas gracias, compañeros, por mi relación salar. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Muchísimas gracias. Y arriba el pelón. Producción. Olvídenlo, ya estoy soltero otra vez.
a Rachel Acosta, al señor nuestro Flor Jesús Patatucci, a todos ustedes que nos ven en casa, gracias por acompañarnos. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó.